Espérate, que ahora tengo que ir yo a la sala, un momento que estaba aquí investigando. Qué Ahora ya bien, me qué bien, puedes qué ver. placer. A ver si se ve todo bien, un segundo. Perfecto, ya está. Entonces, Vale, ya estamos. chat, ¿le escucháis Venga. bien a Frank, no? ¿Le escucháis bien a él? El volumen está bien de los dos, se nos oye bien. Se ve de lujo, con la camiseta nueva, dicen. Pues, oye, ¿qué hora es? Es de La noche, ¿no? camiseta. Mira cómo está la camiseta. Mira cómo Pues está. maravillosa, Así está la maravillosa. camiseta. Yo estoy un poco como tú, ¿eh? Porque aquí ha llegado la ola de calor también y no tengo aire acondicionado. Estamos los dos como empapaditos, así que nada, perfecto. Oye, lo hemos conseguido, muchísimas gracias. Ha costado, ¿eh? Pero Café. no te sientas boomer porque la primera vez en Discord siempre es así, con todo el mundo. Por eso yo siempre hago un poquito de prueba de sonido y de audio unas horas antes porque es como difícil, en realidad. Bueno, pues ya está. ¿Te ha Bueno, llegado mucho hate después de que dijeras que venía para acá? pues sí, la verdad es que sí, sobre todo en Facebook, depende de la red social, en Twitter y en Instagram no mucho, hay como reina más el amor y tal, y en Facebook hay como gente muy, muy, muy enfadada con la vida, entonces sí, en Facebook todo el mundo, que lo sepas que todo el mundo, que cómo invito a este personaje, que es taurino, que es... Que me han dicho incluso que tú vas a cazar. Yo a mí esto me extraña bastante, Y pero soy oye. todo, y maté a Kennedy, yo soy el que secuestré a Michael Jackson y todo eso. Vale. A ver, vamos a empezar por lo primero. A ver, por mucha gente que esté en el chat o que estén ahora mismo, vamos a ver. Hay muchos bulos y muchas cosas que se dicen en internet. Hay mucha. A ver, al ser un personaje famoso, digamos, te expones a que ciertas palabras o ciertos hechos o ciertas acciones. Pues a que la gente te. Una vez te malinterprete y otras veces te difame. Y digo difamar porque mucha gente, por ejemplo, dice: No, este es taurino. Este es taurino porque hizo un programa de toros, sobre los toros. Sobre Es los decir, si hago un toros. programa sobre drogas, soy drogadicto. Ya. ¿Entiendes? Entonces, bueno, para la gente que no lo sepa, yo la conocí a Aida por un programa que hicimos sobre el mundo del toro. ¿Vale? Y de todo el animalismo, digamos, en España, hubo dos asociaciones realmente que quisieron hablar con nosotros, el resto no quería, porque decían que cómo iban a estar ellos en un programa taurino. Yo digo, coño, ¿no estáis vosotros defendiendo una posición? Pues eso es lo que queremos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú haces algo, por ejemplo, en España somos muy pasionales por naturaleza. Entonces, eso, Barça o Madrid. Es decir, o eres taurino o eres antitaurino. No puedes estar ni en el medio, ni puedes entender a unos, ni puedes entender a otros. Y por eso que la gente dice, es taurino, es cazador, es tal. Yo sí soy cazador, pero no cazo. Es decir, soy cazador porque soy humano. Mi naturaleza como animal me hace cazador. Pero es mi opción si quiero cazar o no. Si yo estoy en la selva 2 semanas y no tengo comida. Yo adoro las serpientes, pero lo primero que busco es una serpiente para comer. Es así. Entonces, yo tengo seguramente muchas contradicciones para mucha gente, pero porque veo la vida de una manera diferente a otro tipo de gente, que a mí me parece muy bien que cada uno viva la vida como quiera, pero igual que yo respeto que cada uno haga lo que le dé la gana, si a mí me respetan. Yo paso de todo el mundo. Es decir, a mí me importa un pito la vida de todo el mundo. La vida de los humanos me importa muy poco, en el sentido de que estoy muy alejado de la sociedad, pero lo que te digo, hay muchos bulos en las redes sociales hoy en día, porque todo el mundo es profesor, todo el mundo es catedrático y todo el mundo sabe de todo. Y todo el mundo está lleno de ángeles Chúpame las un redes huevo, sociales. Frank. Todo el mundo es bueno y el resto es una mierda. Todo el mundo sabe y el resto no sabe. Todo el mundo. En muchos aspectos, si no te hablo de animalismo, en todos los aspectos todo el mundo sabe más que nadie. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Que empieza un bulo a lo mejor un niño de 10 años, que se llama Cachimbo, y no sabes quién es. Entonces dice, no, no, que Fran es taurino, y el otro se lo dice a otro, y otro lo dice a otro. Y al final terminas diciendo, ¿qué voy a estar? Yo desmintiendo todo. Bueno, que digan lo que quieran, si al final del día lo que importa es lo que yo hago cuando me levanto por la mañana y cuando me voy a dormir, lo que hago en ese espacio de tiempo. Lo que pasa en las redes sociales o lo que pasa por ahí. Pues hombre, hay veces que te jode, porque dices, ¿por qué la gente llega a decir estas cosas?
Pero la verdad es que me la repantinfla de una manera brutal. O sea, hay mucha gente que dice, este sujeto, este personaje, este tal, este cual. Pues vale. Pues si te sientes bien diciendo esas cosas, estupendo. Pero a mí me importa un pito. Como si vives, como si mueres, como si te pilla un coche, como si ganas la lotería. No eres parte de mi vida, no eres parte de mi entorno y no eres parte de lo que yo hago todos los días. Entonces yo he aprendido con el tiempo a pasar de eso, pero obviamente hay mucho bulo, mucha tontería y mucha desinformación sobre muchos famosos, ¿vale? Es como yo estoy en contra de los veganos, yo estoy en contra de los animalistas, yo estoy en contra de esto, del otro. No, lo que pasa es que cuando tú eres vamos a decir, autocrítico contigo mismo, llegas a ser muy crítico con otras cosas. Yo critico mucho el vegetalismo, ¿vale? Lo critico muchísimo y lo criticaré hasta el último día. Porque yo empecé hace 30 años con el tema del veganismo. O sea, es que hay cosas que la gente no sabe. O sea, yo jugué 2 años en la Universidad de Auckland. Hay mucha gente que habrá visto un tipo en internet, un tipo que se llama Gary, ¿vale? Que da unas conferencias de puta madre sobre veganismo. Yo monté la primera asociación con él. Éramos cuatro. Alredy Éramos cuatro. Sí, éramos cuatro cuando montamos la asociación en Auckland, Ah, pues ¿vale? no lo sabía Estoy eso. hablando de hace 30 años. 30 años. ¿Entiendes? Entonces, hay mucha gente que no entiende por qué yo odio a los vegetalibanes. Yo es que no los odio, es que me dan asco. Me da asco porque es una gente, por ejemplo, que no es que le haga daño al mundo, le hace daño a los veganos. Mucho Sí, daño. yo estoy de acuerdo Mucho, mucho daño. totalmente contigo, en eso. No podría decir que los odio, porque sí que entiendo que sufren mucho por todas las imágenes y Odio, tal. odio. A ver. Ya sé que tú lo Odio piensas así. no es odio, Hacen mucho daño al movimiento, sí, totalmente de acuerdo. sí, muchísimo. O sea, tú quieres que alguien, yo siempre lo digo, hay mucha gente que me intenta dar lecciones de repente en las redes sociales. Tú no sabes lo que es el veganismo, tal, digo, mira, a lo mejor no sé lo que es el veganismo hoy, pero cuando yo conocí el veganismo hace 30 años, tú imagínate, te estoy haciendo, hablé hace 30 años, ¿eh? Nosotros hicimos la primera dieta deportiva, ok, la hicimos entre nosotros cuatro, yo era tenista, ¿vale? Y yo empecé ahí a ser vegano, ¿vale? El primer estudio que hicimos sobre no tomar el complemento, el B12, ¿vale? Lo hicimos allí, estábamos en la universidad, estábamos estudiando lo que se llama periodismo aquí, ¿vale? Y es curioso porque todavía hoy en día en casa, en mi casa, yo todavía cultivo remolacha. Yo jamás tomé una pastilla de B12. Jamás tuve que chupar una pastilla. ¿Por qué? Porque nosotros llevábamos años estudiando, tú lo sabrás, con remolacha, bueno, un montón de historias y de bases que íbamos haciendo. Y cuando la gente de repente te dice, oh, tú salvas animales, pero luego te comes cadáveres, dices, tú sabes lo que yo como. O sea, tú sabes lo que yo hago, lo que no hago, tú sabes por qué no soy vegano ahora, tú sabes. Son muchas cosas que esa gente, al final del día, lo que hace es que un movimiento que podía ser de amor, porque el veganismo es un movimiento de amor por la vida. Es amor por la vida el veganismo. Es decir, es el sacrificio de algo que a ti te gusta dejarlo por amor por la vida. O sea, no es ni amor por los animales, ni es amor por la vida ya sea humana, animal o animal. Es decir, es amor. Entonces tú no puedes expresar odio a través de yo soy vegano y tú comes cadáveres. Yo, no me digas yo soy vegano y tú comes cadáveres. Oye, yo soy vegano y no sé si sabes que se puede hacer una evolución hasta eso. Se puede tal, se puede. ¿Entiendes? Nosotros, yo me acuerdo cuando empezamos con esto, la gente no es que le cayéramos mal, tal, nos admiraban. Era un movimiento nuevo, era un movimiento, no sé, diferente, era muy hippie, era muy cool, ¿vale? Y no le hacías daño a nadie porque lo que hacíamos, incluso que Gary es muy, pero muy, muy pasional, ese sí que es pasional, ahí está en la cárcel 30 veces, porque además le pillan siempre, ¿Quién siempre le dices pillan, porque quién? como está medio cojo, le pillan. ¿A quién? ¿A quién? Gary es siempre, siempre, Ah, siempre, Gary siempre Yourofsky. le pillan, Gary. Siempre le pillaban. Es decir, le pillaron en Ontario, le pillaron en Canadá, le condenaron a no sé cuántos años, luego lo sacaron.
sea, era un tío muy pasional y así todo no se ganaba el odio de la gente. ¿Por qué? Porque explicaba las cosas muy bien. Explicaba las cosas muy bien. O sea, entonces, y nosotros teníamos nuestros conflictos interiores entre nosotros. Él también, o sea, había recaídas, había. Era otro tipo de veganismo. Es el veganismo que mucha gente hoy en día vive en su casa, a su manera, sin vergüenza, pero sin sentirse superior al resto. Es decir, tú puedes ser vegano como puedes ser vegetariano, como si te gusta comer piedras, comes piedras. Es decir, no tienes por qué sentirte ni mejor ni peor. Yo siempre lo digo, intenta hacer un mundo mejor a tu alrededor. Si lo consigues, perfecto. Pero no por eso el resto es una mierda. Es lo que les intento decir yo a todos estos chavales modernos o nuevos o Claro. no sé, o de moda, que se hacen veganos. Digo, oye, tú dices que eres vegano y que yo soy malo porque salvo animales, pero me como otros. Entonces yo puedo decir que tú eres malo porque tú no te comes unos animales, pero tú no dedicas tu vida a salvar animales. Es decir, todo el mundo hace cosas buenas. Lo que tienes que coger es algo bueno de alguien e intentarlo unirlo a lo tuyo, o si no, déjale que siga con lo suyo, pero no le tires mierda. Y en eso es lo que ha caído del animalismo. Todo se une aquí. Y todo se une. De todas formas, el animalismo y el veganismo sigue siendo un movimiento de amor y de respeto. Lo que pasa es que es verdad que con las Sí. redes sociales, que no existían cuando tú estabas con lo de Yegor y Yurovsky y tal, pues ahora es como muy fácil poner un tweet, un mensaje de odio en Facebook y hay, pues son pocos, o sea, son la minoría en realidad los que son así. Lo que pasa es que son muy ruidosos porque son, Hace más ruido, hace más ruido. claro, pero de verdad no. Y además son los que se acaban de hacer veganos. Casualmente son los que llevan 6 meses de veganos, son los que son Sí, como los sí. exfumadores, ¿no? El que deja de fumar se empieza a atacar a todo el mundo que fuma. Entonces, o sea, nosotros también hacemos como intentamos hacer mucha pedagogía de el veganismo se tiene que transmitir desde el amor y como inspirar al mundo a hacerse vegano, pero no intentar convencer ahí con los argumentos y incluso pues atacando o insultando, ¿no? Pero esos son los menos, de verdad que el movimiento animalista es gente que quiere hacer algo por los animales y Pero si yo no estoy en contra, yo me he declarado antianimalista porque para mí la palabra animalista se ha prostituido. La palabra animalista se ha utilizado de una manera tan fácil, tan sí, vulgar totalmente. y tan a la ligera, que yo no quiero pertenecer a ningún grupo. Yo no pertenezco a ningún grupo. Yo no tengo sponsors, no pertenezco a ninguna asociación. Las asociaciones me las he montado yo siempre. ¿Por qué? Porque siempre tienes, pues, los típicos, lo que dices tú, que si hay 1.000, a lo mejor son 10. Pero es que tú estás a lo tuyo, a tu trabajo y a intentar que se acaben las corridas de toros en España, y estos 10 están en las redes sociales metiendo mierda. ¿Entiendes? Entonces, la gente no se da cuenta que ese mete mierda es lo que otra gente expande. Entonces, como lo de Fran Estaurino, se expande eso. O sea, no se expande. A mí en las redes sociales, bueno, me pueden meter toda la mierda que quieras. Pero si tú vas a las noticias que salen de mí en España, siempre es el polémico Fran Cuesta. Siempre Claro. es el polémico presentador Fran Cuesta. El polémico Fran Cuesta. ¿Por qué? ¿Por qué no sacan cuando te vas a un sitio y estás rescatando un animal? ¿Por qué no sacan siempre pues lo que da un titular? ¿Y qué es lo polémico? Lo polémico es, pues ponerle al Rivera ayer, decirle, pues estás lucido, ahora no protestes cuando se alegren de que digan, han matado a un torero, me alegro. ¿Entiendes? O sea, eso no es polémico, eso es decir, tronco, eres gilipollas. O sea, estáis protestando que cuando muere un torero le ponéis, me alegro que se muera, y estás diciendo tú que ojalá se mueran todos los que matan a Ya, los ya, niños, ya. tal igual. Lo O vi, sea, lo vi. ¿me entiendes? Que al final del día eres polémico porque expresas una opinión y no te vas por la opinión de, oye, voy a decir esto porque con esto me gano más seguidores, porque con esto la gente va a decir tal, porque con esto la gente. No, es que a mí me importa un pito. Me da igual lo que diga la gente. Al final del día yo cierro el ordenador y mañana por la mañana me levanto y tengo un trabajo que hacer. Y eso es lo que hago. Pero la gente lo ve todo polémico, lo ve todo. Oh, que es que mala hostia tiene.
qué mala baba, es que nos odia a todos. No, 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 yo odio la hipocresía. Es que La la gente hipocresía se del lo que to... dice, la yo gente se soy lo vegano, toma todo a lo literal. yo soy cual. Sí, entonces es muy triste porque, a ver, nosotros, yo hubo un momento que dije en Discovery, o sea, nosotros estábamos haciendo los programas en Discovery, y hubo un momento que yo les dije, oye, ¿por qué no nos metemos en danza de cosas fuertes? Y empezamos con toros, ¿vale? Y sabíamos que iba a haber una polémica brutal, pero brutal. Pero también de la información. Nos metimos en los circos. Nos metimos, bueno, el de ganadería nos lo bloquearon. Ibais a El de hacer ganadería nunca salió. un reportaje de No, no, estaba ganadería. grabado. Estaba grabado. Estaba Ya, grabado. ahí hubo censura. Estaba grabado. Hubo censura porque, por mi statement, querían que quitasen mi statement, el statement final. O sea, yo al final de la serie decía, básicamente, que a mí me gustaría llegar a 40 años atrás, cuando la carne costaba lo que te la vendía el ganadero, cuando el pescado costaba lo que te lo vendía el pescadero. No cuando el pescado, la carne venía con unas subvenciones brutales, ¿vale? Y se producía tanta carne, porque ahora tenemos tanto problema de que tanta carne, tanto ganado, tanta ganadería, tanto matadero, pues porque yo me acuerdo que cuando eras pequeño comías carne a lo mejor una vez a la semana, o dos. Pero Ahora es que ahora la coméis carne a la todas tiran. horas. Y la carne está, claro, la carne está subvencionada, el pescado está subvencionado. O sea, si tú sabes lo que te cuesta un filete realmente, o sea, o un pescado, te cagas. Porque es que lo que cuesta un pescado de los que te traen de ahí de alta mar, entre la subvención, esto y lo otro, un pescado te cuesta 20 veces más. Claro. Y todo es dinero. Entonces, al final del día, yo cuando hicimos el programa de la ganadería, yo dije, yo no estoy en contra de los ganaderos, lo que estoy en contra es cómo funciona el mundo ahora mismo. Es decir, si la ganadería no es sostenible, por lo que sea, no le metas pasta. No le metas pasta. Es como los toros. Acuérdate que cuando hicimos el programa de toros yo decía, los toros no hay que prohibirlos. Lo que hay que hacer es educar a la gente. Si no hay demanda, no hay Bueno. negocio. Si no hay demanda, no hay negocio. Sí, porque estás metiéndote en un tema en el cual hay unos intereses políticos y económicos tan fuertes que te van a machacar, que no puedes luchar contra eso. ¿Cómo puedes luchar? De una manera pedagógica con la gente joven. Si no hay demanda, no hay negocio. Cada vez hay menos gente en las plazas de toros. Y en 20 años no Pero existirá. es que hay un En problema 20 años aquí. no existirán los toros. En las plazas de toros es verdad que cada vez hay menos demanda, pero en los festejos populares, que son gratis para el pueblo, pero que los pagamos entre todos, ahí sí que... Desaparecerán. Desaparecerán porque la gente ya no quiere verlo. Es decir, cada vez ves menos niños. Cada vez ves menos gente joven. ¿Por qué? Porque antes se iba al teatro, al cine, a la ópera y a jugar al frontón. Ahora la gente tiene muchas cosas que hacer, tiene muchas historias que hacer y lo que no quiere ver es cómo un tío le pega cuatro pases preciosos a un toro, pero luego lo desangra, lo pincha, lo corta y le mete una espada por el lomo. ¿Me entiendes? Entonces, la gente ya no quiere ver eso. La gente joven no quiere ver eso. Tú haces un referéndum en España y gana que haya toros. No sé. ¿Vale? Gana que haya toros. Pero tú haces dentro de 20 años un referéndum y gana un 90% que no quieren toros. ¿Por qué? Porque la gente joven ya no quiere eso. ¿Tú crees que No en 20 quiere años eso. se acaba? ¿Tú crees que en 20 años se acaba de En, forma... en, no, en 20 no, en 15, probablemente en 15. De forma Probablemente natural. en 15. Porque mira, yo estoy en contacto con los ganaderos, con los toreros, yo tengo amigos toreros. O sea, yo después del programa hice muy buenas migas con un par de toreros. ¿Vale? Que la gente dice, ah, oh, eres amigo de un asesino. No, no, no. Yo soy amigo de un tío que nació en un pueblo donde su educación fue esta, donde le educaron, le criaron para ser torero y es torero. Entonces tendrá su cosa mala, pero también es persona. Y para mí también es persona. Y mucha gente no lo entiende. Bueno, pues que le llamen asesino. Es que me da igual. Sí, yo O sea, ahí me da estoy de igual que le acuerdo llamen contigo, ¿eh? asesino. Yo siempre digo que si yo hubiera nacido en Tordesillas o en algún pueblo de Salamanca, pues también sería taurina. O sea, es que aquí no somos seres de Seguro. luz, los antitaurinos. Somos personas que nos hemos Seguro. Y si educado en yo una hubiera nacido cultura... de franquistas, no sería rojo, ¿me entiendes? Pero es todo como hayas nacido. Es todo como hayas nacido.
Entonces, yo me llevo, por ejemplo, muy bien con Escribano, ¿vale? Muy bien, Torero. ¿Qué pasa? Que yo hablo con él y todo el mundo sabe que el toreo va así. Va para abajo. Si no hay demanda, no hay negocio. Ya, Es ya. así. Lo que pasa es que tú no estarías a favor de cerrar el grifo de las subvenciones a la tauromaquia para acabar con esto de verdad, porque en 15 años ya te digo yo que si no cerramos el grifo de las subvenciones no se acaba. En 15 años no. En 50 quizá. Yo de las subvenciones no cerraría el grifo de la tauromaquia, lo primero. Yo lo que le cerraría sería de la ganadería Bueno, también, y del también. pescado. Por supuesto. Sí, lo ¿Entiendes? O mismo. sea, ahí es donde está el dinero. El Claro. lo taurino es esto. Es esto. Sí, Es decir, totalmente. las subvenciones que hay para ganadería y para pesca son brutales. Te lo dice un tío que come pescado, ¿eh? Yo no como carne con tetas, siempre lo digo, no como mamíferos, hace muchísimos años, ¿vale? Pero también te digo, si yo voy a tu casa y tú has cocinado un cerdo y yo no te he dicho que soy vegano, yo como ese día cerdo, ¿entiendes? Es decir, yo tengo mis propias reglas que mucha gente no las puede aplicar. Yo no como carne de mamífero. Yo como muchos insectos, yo como huevos y yo como pescado. Y tengo mis razones por las cuales dejé de ser de vegano y ya está. Pues se me puede criticar o no se me puede criticar, pero no soy un hipócrita que va diciendo, no, yo tal, yo. No, 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 no. O sea, las cosas tienen que ser claras. Entonces, no soy vegano. Yo no soy vegano. Pero en casa sí hay veganos. Mi hija, por ejemplo, ya no come nada de cerdo. Y eso es por elección. ¿Entiendes? Entonces, a la gente no hay que ni que presionarla, ni que insultarla, ni que darle caña, simplemente porque es diferente que tú. No, y que cada uno tiene un Y a proceso mí, y un momento en la vida y bueno, y a cada sí, uno pues pero mira, yo en 2003 a mí me diagnosticaron, yo tengo mielodisplasia en la sangre, tengo un problema de sangre desde el nacimiento. En 2003 me diagnosticaron una acute A una acute leukemia, leucemia, ¿vale? Una leucemia acelerada. Me dieron 3 meses de vida. Fui a Houston, desahuciado, ¿vale? Fui a Berna, desahuciado. Fui a Rusia, me hicieron un tratamiento, me salvé. De puto milagro. Y los doctores me dijeron, chaval, tienes que empezar a tomar proteína animal pura. ¡Pura! ¿Qué pasa? Que mucha gente de mis amigos en esa época, veganos, no, mira, yo conozco a este doctor, ¿qué tal? Yo conozco a este. Y yo pensaba, ¿y ese doctor, cuando yo estaba muriéndome con leucemia, qué me hubiera dicho? Que en nomine patriae, filio, Espíritu Santo, qué bueno eres, ¿no? Entonces, entra el egoísmo, pero el egoísmo personal. Yo quiero vivir, yo no me quiero morir. Yo no quiero ser un héroe, ni decir, fíjate, murió porque quiso. No. Si a mí los doctores al final en Rusia me dijeron, oye, tienes que llevar esta dieta. Pum, 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 pum. Insectos, la proteína de insecto tiene que ser directa, es decir, los tienes que comer crudos, ¿vale? No pueden ser cocinados y tienes que comer algo de pescado y carne, pues, tampoco te hace falta, ¿vale? Perfecto. Como pollo de vez en cuando. Y ya está. Y no voy a cambiar. Pues, ¿soy malo? Sí. Pero es que también es malo el que coge un avión, el que coge una carretera o el que, no sé. Yo siempre lo digo, yo soy mucho más vegano que mucha gente que está ahí en las redes o que está en su casa y dice, yo es que llevo una dieta vegana estricta. Ya, mira la ropa que yo tengo. Yo llevo la misma ropa hace 25 años. Mismos pantalones, mismas camisetas, material, mismos zapatos. ¿Por qué yo uso siempre lo mismo? Nadie se lo pregunta. ¿Por qué yo siempre uso lo mismo? Porque es exactamente lo que quiero usar. Es una ropa hecha totalmente de fibra o de goma. Y es lo que uso siempre. No me vas a ver con otra ropa. Nunca. Tú me conociste en donde fue en Valencia o en Alicante, por allí. Sí. La misma ropa que llevo y la misma gorra, lo mismo. Es todo lo mismo. ¿Y por qué? Pues porque llevo una vida vegana dentro de lo que cabe, que yo tampoco lo considero vegano. Vamos a decir sostenible. ¿Vale? Y mi vida está encaminada hacia la protección de la vida. Es decir, yo no sé por qué la gente tiene que pelearse entre asociaciones animalistas, esto, lo otro. A mí me machacan los animalistas y los no animalistas. Ya, ¿Por lo qué? vemos. Porque dicen las cosas.
Pero porque dices las cosas, porque lo que yo no puedo hacer es callarme la boca cuando veo un imbécil vegano o cuando veo un imbécil taurino o un cazador o un tío normal que ni es cazador ni es taurino, pero es un gilipollas. ¿Entiendes? Entonces, yo no me puedo callar. No puedo. Tengo que expresar lo que yo siento y lo que yo pienso. Que puedo estar equivocado, pero por lo menos lo digo, no voy de hipócrita. No voy de, no, no, yo te entiendo, no. Acuérdate, en el programa de toros, termina el programa y me dice, Splá, torero, me dice, bueno, ¿qué opinas? Pues sí, entiendo que es un negocio, entiendo que hay muchas familias que viven, pero me sigue pareciendo una brutalidad. ¿Por qué no lo vas a decir si lo sientes así? Que respeto que cada uno tiene su trabajo, que ha crecido de una manera y también que todo eso puede ir evolucionando y de hecho va a ir evolucionando porque cada vez hay menos gente mirando estos espectáculos. Entonces, los toros morirán o los espectáculos taurinos morirán cuando no haya demanda. Si no hay demanda, no hay negocio. Y eso es la educación que se puede inculcar a los chavales, que está yendo muy bien, porque la gente joven, te digo, mi hijo vive en España ahora. Hace poco le invitaron a, no sé si era una capea, no sé qué hostias era, y se negó. Dijo, ya eso no voy, ¿para ver matar un animal? O sea, ¿me vas a llevar a ver cómo mata un bicho? Ya, No. Entonces, eso ya es lo que hay. pero yo ahí no estoy tan de acuerdo contigo. Sí es verdad que por educación se acabaría terminando, estoy segurísima que sí, pero tardará demasiado. Entonces tiene que ir como acompañado de leyes o de regulaciones o de desincentivar todo esto, eliminando subvenciones o facilidades y tal. Es como lo de prohibir el fumar, ¿no? Teníamos que esperar a que la gente se concienciara y dejara de fumar en las escuelas, en los aviones y en los hospitales. Sí, igual aún estaríamos Que sí, que ahí. sí, que todo, que sí, que sí, que las reglas irán cambiando, pero irán cambiando con las generaciones. Tú no puedes decirle a un carcamal como yo de 50 años que cambie hoy, No, porque el pero 80% no va a cambiar. no, no, claro, pero sí que podemos, por ejemplo, en la lucha que llevamos en España contra los circos con animales. Si no fuera porque ya en la mitad del territorio español ya se prohíbe utilizar elefantes, tigres y leones, aún la gente quiere ir a ver este tipo de espectáculo. Sí. Y claro, normal. Pero eso es educación. Eso es educación. A ver, tú cada vez que haces una manifestación o una concentración, estás educando a la gente. O Sí. sea, tú cada vez que enseñas una foto, estás educando a la gente. Cada vez que hablas con la gente, las estás educando. Pues las generaciones políticas que vienen son muchísimo más, digamos, pro vida, Sí, 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 ¿vale? sí, pero Pero parece. obviamente. Tú mira los partidos políticos, mira los partidos políticos cómo son. O sea, Podemos, por ejemplo, ¿vale? Yo he votado siempre a los socialistas, voté a Podemos, voté a Pacma y me he llevado a la desilusión de todos, pero de absolutamente todos. O sea, yo estoy esperando un montón de cosas que todos prometen y nadie cumple. Pero Cada al poder hay unos sabes poderes por qué no cumplen? económicos. No cumplen porque la gente vota y ya Hasta está. No, pero porque la gente vota y ya está. No, no presiona. Pero por pasta, o sea, Y por pereza. Y por no es que trabajar también, ¿eh? porque les importa una mierda. Claro, Vamos a sí, ver, sí. si es que el problema que hay en el animalismo, no en España, pero en el resto del mundo, en muchísimos sitios, es que la gente que está in charge, la gente que está que tiene el poder, no tienen ni puta idea de lo que hay fuera. Es decir, a ver, lo que pasó con Pacma, con la nueva directora o como se llame, tú no puedes salir públicamente diciendo este toro bravo y tener un puto buey detrás. No puedes hacer eso. Es que no puedes hacer eso. Porque es una vergüenza. Porque estás demostrando que no tienes ni puta idea de lo que estás hablando. No puedes. Y no puedes ir diciendo, vamos a, no sé, ir a por una cosa a lo grande. Si no puedes ir ganando batallitas pequeñitas, es que yo prefiero una concentración de 20 personas que hablen con la gente, una concentración de 2.000 que te llenan una plaza de mierda. Es que es mucho mejor. Y las asociaciones, como el tema del, vamos a decir, ecologismo, animalismo, lo que quieras, es un tema de yo sé más que tú, yo hago más que tú. Las envidias son brutales. Se intenta poner la zancadilla uno a otro y tú lo sabes más bien que nadie.
que te intentan poner la zancadilla en cuanto puedes porque has hecho esto y te ha salido bien y Pero el otro dice que lo has hecho mal y eso es tal y cual. condición humana, Hay Frank. mucho de eso. Los humanos Sí, somos que es así. condición humana. Hay que Sí, asumirlo. pero por eso yo no pertenezco. Por eso jamás he pertenecido a una asociación. Ya. Tú fíjate, a mí me han ofrecido. Tú fíjate lo que es la vida que a mí me han ofrecido. Y te lo pueden decir porque. Y además a alto nivel. Ir a Podemos en su momento, hace años. Pero es que luego me ofrecieron ir a Vox. Ya. Tú fíjate cómo es la vida. Entonces, no hay un. Es como. Claro, eres el tío de los bichos, el de los animales. Entonces, claro, mediáticamente, uy, oye, pues está bien, ¿no? Pero luego ves que a la gente le importa una mierda. Es decir, a la gente le importa una mierda. Noticias mías salen todo lo que hago bruto, que insulto a alguien, que me meto con alguien, o que. Todo eso sale en las noticias. Mañana yo salvo un albatros, no sé, en el medio del océano, no salen las noticias. Bueno, supongo que sí. Saldría menos, pero no Porque no sería viral, interesa, ya, porque no no es interesa, polémico. no interesa, no interesa. O sea, hace poco rescatamos un montón de nutrias un día, una caja con nutrias. Había como cuatro vivas o cinco vivas y tres muertas. ¿Vale? ¿Tú crees que lo pusieron en España? ¿Tú crees que ese vídeo lo pusieron en España? No, en ningún sitio. Eso no fue noticia en España. ¿Sabes dónde fue noticia? En Estados Unidos. Tú fíjate, en Estados Unidos, hasta lo tradujeron por debajo. Eso es lo triste, que hay mucha. En España hay mucha envidia, tú lo sabes. O sea, España es un país con mucha envidia, pero muchísima. Es un país donde Nadal pierde en semifinales de Roland Garros y Nadal ya está acabado. Ya está acabado. Alonso pierde una carrera, ya está acabado. La selección española de fútbol pierde un partido, ya son una mierda. Y tú haces una concentración y sale algo mal, uno se cae y se rompe una pierna y pff, animal naturalis, pff, be careful, pues, cuidado porque es que allí te matan. Es así. Es Sí, que hay mucho. el que sobresale, Hay mucha. hay muchas ganas de que fracase y ya está. Pero no Claro, sé si pero en que es España o es triste, condición humana, no coño, lo pero sé, si la es que verdad. es triste. No, no, es todo el mundo, es en todo el mundo, pero Por en eso España es especialmente, el humano, la es del envidia ser es un humano. deporte, pero en España es el deporte nacional. O sea, a mí me dicen, por ejemplo, No no tienes sé, ni no sé. puta, este no tiene ni puta idea de animales. A mí me dicen eso todo el rato. Dice, este no tiene ni puta idea de animales. Ya. Entonces yo siempre me pregunto, esta gente que me dice, no tienes ni puta idea de animales, biólogos o profesores. A mí me gustaría sentarme delante de ellos y decir, ¿qué es saber de animales? Saber de animales es lo que ponen los libros, es lo que estudias en la universidad, o saber de animales es lo que aprendes con los animales. Porque para mí es tan válido lo que pone en un libro como lo que aprendes de los animales. Porque eso que pone en un libro ha salido de los animales. ¿Y qué es lo que pasa? Que a mí, por ejemplo, me dicen, buah, es que estresa a los animales, es que los manosea, es que los está jodiendo todo el rato. ¿He dicho que no? No. No. O sea, nosotros estamos con un mamífero y el mamífero son exactamente 2 minutos. Un pájaro son 30 segundos. De siempre, ¿eh? De siempre. Tú puedes hablar con Maxi y decirle qué es lo que pasaba con los pájaros. Si en 30 segundos no estaba el pájaro grabado, yo hacía así y salía. Porque yo le iba controlando cómo iba el pájaro, pum, 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 pum. Mamífero, lo mismo. Reptiles, lo puedo tener 3 horas. ¿Por qué? Te cuento una anécdota buenísima para que veas cómo es el animalismo y cómo es la cultura que hay en nuestro país, en España. Yo cogí una víbora, una serpiente en Asturias. La cojo con las manos, la enseño a la cámara y digo, esto es una serpiente. Esto mucha gente le da miedo, pero esto es bueno, porque esto evita plagas. Es parte de un ecosistema, es parte de una cadena alimenticia. Así que si veis una serpiente así, no le hagáis daño, dejarla, pasar de ella, no le hagáis daño. ¿Te puedes creer que la Asociación Herpetológica Española, Asociación Herpetológica Española, junto con el Principado de Asturias, nos pusieron una multa directa de 17.000 euros por estresar a una serpiente? Y las multas, esas, hay que pagarlas directamente. Se pagó y les llevamos a juicio.
¿Y sabes cuál fue al final del juicio el veredicto del juez? De la juez. Qué vergüenza que ustedes sean los responsables de la organización herpetológica española. Porque llevé cuatro catedráticos para explicarles a la gente de esa asociación que la serpiente, los ofidios, tienen un tipo de memoria que no tiene ni presente, no tiene ni futuro ni pasado, tiene memoria presente. Con lo cual, cuando tú estresas una serpiente, tiene un estrés temporal de ese momento. Y cuando tú sueltas esa serpiente, ya han pasado 15 minutos, la serpiente no tiene ni puta idea qué ha pasado. Porque no tiene memoria ni futura ni pasada, tiene una memoria presente. Tú fíjate, hasta ese nivel se llega. ¿Qué pasa? Que la gente habla mucho, pero no ha pasado tiempo sufriéndolo. No lo ha pasado sufriéndolo. Es decir, tú para entender lo que es un hipopótamo, tú tienes que sentarte a mirar hipopótamos. Tienes que verlos, tienes que ver qué hacen, cómo se mueven, de qué manera te amenazan, de qué manera están tranquilos, de qué manera. Y luego te puedes poner con una puta cámara a 200 metros y tú haciendo el gilipollas delante de un hipopótamo. Eso es saber de animales para mí. La teoría yo la aprendí en la puñetera universidad. Yo soy veterinario, pero yo no voy diciendo, soy veterinario. Y estoy muy orgulloso. Yo terminé la carrera de veterinaria a los 39 años. Pero la gente muchas veces dice cosas y dices, ¿y yo pero por qué me voy a tener que poner a desmentir toda esta gilipollez que dice la gente esta? Pues es que a lo mejor es un niño de 8 años. Que luego a lo mejor llega otra gente y tal y te dicen de repente, no, porque yo vi en un programa que tú mataste un animal. Yo, ¿cómo? ¿Cuánto? O sea, vamos a ver. Yo te puedo decir que hay producciones que sí que se matan animales, porque cogen 20 animales para sacar un shot. Tanta gente que admira a este hombre inglés, David Attenborough, y toda esta historia de la BBC y tal. Yo estuve aquí en una producción que me pidieron conseguir King Cobras, ¿vale? El segundo día yo me marché, porque las tenían metidas en bolsas y las hacían trabajar, 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 no les, vamos, ni agua ni nada, para que hicieran algo que ellos querían. Y las serpientes, como tú las estreses durante más de 30, 40 minutos, esa serpiente puede morir. Y había serpientes muriendo allí delante. Y según moría, la quitaban y ponían otra. Así es como funcionan las grandes producciones. Nosotros nunca hemos hecho eso. Salía una serpiente que le faltaba un ojo porque es lo que había allí. Salía un bicho que te mordía o que te atacaba porque era lo que había allí. Entonces, ¿te los estresamos? Claro que sí. Si a ti te coge, te viene un gigante, Aida. Te agarra y te pone así mirando a una cámara, coño, te estresas, normal. Pero esa es una Pero manera tú no crees que hay que de llegar a la prohibir, gente. tú no crees que hay que prohibir Dime. utilizar animales para hacer anuncios de televisión, películas y todo eso, por ejemplo, o Yo tener, ahí, o que la gente claro, ahí pueda yo tengo tener estos animales el en sus corazón partido. casas. A ver, yo ahí tengo el corazón partido, porque mira, yo tengo la suerte. Ahora mismo tengo un refugio y el santuario. Yo he tenido dos refugios a la vez, uno escondido y uno abierto. ¿Vale? Aquí es muy diferente. El tema de salvar animales aquí es una movida. O sea, es una movida que te cagas, porque hay muchos intereses de pasta, tal y cual, y las mismas autoridades son las que mueven el tema del negocio ilegal. Yo he tenido dos refugios y tengo la suerte de haber hecho televisión y de haber invertido mucho dinero en los animales y no tener que pedir dinero a nadie. Pero tú imagínate un centro de rescate en España, ¿vale? Que reciben a lo mejor 200 animales al año, exóticos, ¿eh? Los incauta el Seprona y reciben 200 animales. ¿Cómo coño mantienen esos animales? No, claro, a ver, Con entradas de gente que vaya, con tal. Entonces, claro, yo es que aquí tengo yo una movida, porque yo, por ejemplo, yo lo criticaba mucho eso. Yo no estoy de acuerdo en que se utilicen animales para películas, para esto, para otro. Pero, ¿cómo vive esa gente? ¿Qué gente? La gente que está cuidando de los animales incautados. Bueno, la gente, a ver, ¿qué gente? O sea, la que se dedica a reproducir estos animales para Por vender en los ejemplo, anuncios y tal. no, 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 no te hablo de eso. Yo, por ejemplo, te hablo de casos en España. De centros, por ejemplo, los hermanos Peralta, ¿vale? En Madrid.
Yo tuve una movida con ellos porque dicen que sois unos cabrones, no sé, no sé cuánto. Yo al final tuve que pedir disculpas. Y tuve que decir, oye, que me he equivocado. Porque es verdad, es decir, ellos reciben un montón de animales exóticos todos los años del Seprona, de incautaciones. Y se ¿Quién dedican paga a ello, toda la digamos. comida y todos los cuidados de esos animales? Entonces, ¿qué hacen ellos? Eventualmente tienen una tigresa, tienen algún animal que está preparado, está criado como si fuera un perro, ¿vale? Lo tienen para anuncios, para esto y para el otro. ¿Quién soy yo para decir qué cabrones? Porque gracias a esos 3, 4, 5 animales que tienen para hacer anuncios, ¿vale? Se están salvando un montón de animales. Entonces, Pero es que la manera de salvar a ¿quién, los animales, cómo te declaras ahí? eso es un parche. Pero la manera de salvar a los animales es directamente no permitir que se sigan criando y reproduciendo animales No, no, para la no, no, industria no, del no, 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 espectáculo. no, no. Eso, que no, que no, que no, que no. Es que estamos hablando de otra cosa, ¿vale? Yo no te estoy hablando de un tío que está en su casa de Alicante y que tiene 3 tigres, tiene un león y tiene un oso para entrenarlos y ponerlos a hacer anuncios. Yo te estoy hablando de los que reciben esos animales cuando este tío ya no los quiere. ¿Cómo vive esa gente? Pues esa gente se nutre a lo mejor haciendo anuncios con esos Hombre, pero animales. estamos hablando de no, no es ni siquiera un sector, eso serán, no sé, de verdad que no hay una industria aquí de personas que estén viviendo gracias al uso de estos animales. Y de hecho existen, ya existe el santuario en Villena que se dedica a rescatar tigres y leones y simios. Vamos a ver. Con fondos privados. Esto aquí, a ver, aquí nos podemos meter en una. A ver. Que es que yo es que A he ver, grabado mucho, he la estado mucho ahí en explosión. España, no me quiero meter en líos, pero vamos a ver. Yo, para mí, todo lo que tenga un founding extranjero, sobre todo de Holanda o Bélgica, yo me alejo. ¿Por qué? Porque me alejo. Me alejo. Pero te lo digo así. Me alejo. Es que es así, no me gusta. Y Pero lo he visto, ¿eh? Lo he visto. Es decir, yo la gente que se dedica a rescatar animales, la gente que se dedica a rescatar animales, no tiene un puto duro. Te lo digo. Hombre, La gente que realmente, se dedica las a pequeñas rescatar asociaciones, pero si animales, tú quieres pequeñas y medio rescatar grandes. tigres y leones y elefantes, necesitas unos fondos para poder llevar a cabo, para Sí, tener las necesitas unos instalaciones, fondos. etcétera. Ajá. Nosotros el año pasado rescatamos 12 elefantes y cerca de 60 tigres, bebés. Necesitas fondos, sí. Buscas fondos, pero ¿de dónde vienen los fondos? Pues es que hay mucha gente que colabora con asociaciones y hay gente que tiene mucho dinero, ¿eh? Sí. Sí, que me parece estupendo. Yo te digo que al final lo que se montan son zoos, ¿vale? Al final lo que se montan son zoos. Sí, se montan zoos. Yo te voy a explicar por qué tengo un santuario y por qué tengo un refugio. ¿Sabes lo que es un refugio? Vale, porque hay mucha gente que Un centro de paso. no tiene los conceptos. Claro, un refugio es donde tú tienes unos animales, ¿vale? Que hay que reubicarlos en algún sitio. ¿De acuerdo? Hay que reubicarlos en algún sitio. Entonces, están enfermos, o han sido decomisados, o alguien no los quería, ¿vale? Eso es un refugio. Y un santuario debería de ser el sitio donde esos animales ya no tienen que interactuar con el humano que les ha llevado a ese sitio. Eso debería de ser un santuario. Si no, es un zoo. Un zoo es un lugar donde hay animales y la gente paga una entrada o da una donación para ver esos animales. Y a veces para interactuar con esos animales. Un No. santuario debería de ser un lugar, santuario, es un lugar tranquilo, de paz. Aunque tengas 3 conejos y 2 cerdos, me da igual. Pues los ¿Vale? Porque santuarios en en España se España lleva mucho más. son bastante respetuosos, al menos en España. En otros países no lo sé, pero los santuarios o centros de rescate no cobran una entrada y es como un zoológico.
Igual sí, se admite las visitas de, pues no sé, de Sí, algunos pero sí, colegios pero quizá, los pero... santuarios, pero a ver, los santuarios en España normalmente estamos hablando de cerdos, de no sé, de alpacas, Yo el de que conozco, gallinas, sí, de pero... caballos, de vacas, de avestruces, no sé. Estamos hablando de cosas que han sido más o menos animales de granja, vamos a decir. Muchos de los animales, el 80% serán animales de granja. Sí, no hay Animales muchos que iban animales para salvajes. consumo o que iban para... Por eso te digo. Entonces, estamos hablando de animales que desde su nacimiento y por evolución han estado con el humano. Es decir, a mí un centro de un santuario en España que tenga, aunque ya te digo, aunque tenga dos conejos y cuatro gallinas, para mí alguien que ya se preocupa de que esos animales estén bien, ya merece un respeto. ¿Entiendes? Da igual que sea un hippie como si es un abogado del Estado. Es decir, alguien que tenga un santuario de animales X, me da igual, ¿vale? Que tiene que cobrar una entrada para que esos animales puedan vivir mejor, que la cobre. Pero es como te decía, es decir, Es que no la cobran, ¿eh? Aquí no la cobran. No cobran entrada. bueno, Subsiste la pues que base. acepte una donación, Claro, pero de verdad. donaciones, lo que quieras, pero que dejan gente venir y que a lo mejor da una donación. Puede ser una entrada o una donación, me da igual. ¿Entiendes? Estamos hablando de otra cosa. Los santuarios, los refugios, como lo quieras llamar en España, se nutren sobre todo de animales, ya te digo, de granja, animales que han estado criados desde pequeñitos con gente, aunque sea una alpaca, aunque sea una llama, que sea un dromedario, ¿vale? Pero son animales que por evolución viven alrededor del humano, ¿vale? Pero hay muchos animales decomisados exóticos que terminan viviendo en sitios que son como zoos. Claro, ¿Entiendes? pero Es decir, eso no es una hay solución. muchos factores. No Es que hay puede... muchos factores que, por ejemplo, dime. Que, no, no, que no puede ser la solución de cómo hay gente que se dedica a cuidar de estos animales decomisados, hay que mantener el negocio del uso de estos animales. Entonces es que nunca se terminará el problema. Y sí Yo existen he dado la estos... solución muy clara. La solución la he dado muy clara. Es una solución muy radical, muy dura, pero se acaba al momento. Se acaba todo eso al momento. Y es animal decomisado, animal eutanasiado. Pero delante del dueño. Y si tú eutanasias todos esos animales, a partir de entonces ya no habrá ni cría, ni no cría, ni nada. Lo que tienes que hacer es eliminar todo eso que está ilegalmente y que no va a tener ninguna vida mejor jamás. Es como cuando cerraron este zoo, este circo, ¿vale? No sé si te acuerdas del caso. Cerraron un circo en Austria. Esto fue además tristísimo y fue para decir, me cago en su puta madre de todos los animalistas, ¿vale? Ahí sí que me cagué en todos los animalistas de Austria. Consiguieron cerrar un zoo que tenía cuatro elefantes, ¿vale? Y esos elefantes habían vivido con una familia. Una familia, antes tendrían 30 años, 40 años. Y la familia pidió, vale, no podemos hacer más espectáculos, pero los elefantes se quedan con nosotros, pedimos donaciones para comida, tal. Y no les dejaron. Y estos putos animalistas austríacos, subnormales, idiotas y sin ningún criterio animal, cogieron a esos animales y los mandaron a un zoo, a diferentes zoos. Separaron la familia, lo primero. Y separaron esa familia de sus criadores. Tres de ellos murieron en 2, 3 meses. ¿Sabes de qué? De pena. No conozco ese caso, De pero pena. Bueno, yo supongo que conozco era... ese caso y muchos más casos. Muchos más casos. Es decir, hay soluciones que hay que Pues no sé eliminar si los zoos con murieron de pena. animales. Es que, Perfecto. claro, igual murieron de Murieron de pena. desnutrición porque Murieron. estaban mal atendidos, porque esa familia no tenía No. dinero para No, no, mantenerlos. no, no, Porque no. si se termina el Que espectáculo, no, ¿cómo que los no, que mantienen? no. Que no, que no. Que no, que no. Que no me has entendido. Que la familia pidió quedarse con los elefantes y se los quitaron y los separaron en diferentes zoos. Es decir, no se murieron de hambre, se murieron de pena. La gente muchas veces no entiende los animales. Tienes que entender al animal. Ser animalista
no es ver al animal a través de los ojos humanos. Ser animalista es entender al animal. ¿Qué es ser vegano? Ser vegano es entender el sufrimiento de un animal, ¿sí o no? Sí, sí. Pero yo no sé si ser animalista debería de ser entender un elefante que ha vivido con una persona, con un mahut, ¿vale? Un elefante que ha vivido con un mahut durante más de 5 o 10 años, ese mahut se muere y ese elefante está con una depresión durante 2 años. Si puede conseguir otro mahut. Si no, ese elefante se muere. Es decir, la psicología de los animales es muy importante. Hay que entender qué siente un animal. Hay que entender cómo se mueve, qué te está diciendo el animal. Eso debería ser parte del animalismo. A mí me parece muy bien que la gente se considere animalista. Pero los que tienen poder, los que están in charge, los que están en el poder, deberían de tener conocimientos animalistas. Bueno, conocimientos sobre los animales. Los que están en el poder, sobre... es mucho pedir ya. Pero en España yo sí conozco el caso... No, en el poder animalista, en el poder animalista. Vale, vale, pues yo conozco el caso España y sí que sé que hay una organización que se dedica a intentar reubicar animales como elefantes o tigres o leones de... Fada. Sí, de colecciones particulares. Fada. Y yo sí estoy, cuentan con etólogos. Si es que yo hablo con ellos a diarios, hombre. Vale. Conmigo hablan prácticamente todas las semanas. Pues ya, pues es una organización que te parecerá, ¿entiendes?, que hace bien su trabajo, ¿no?, en ese sentido. Yo conozco a Laura hace muchos años. Muchos años. Nosotros estuvimos con una persona que trabajaba en FADA, estuvimos en Centro África. Es decir, hay sitios en España, es lo que te digo, hay muchas asociaciones en España. Pero lo que te quiero decir es que muchas veces... A ver, ellos intentan hacer cosas. Pero tú sabes lo difícil que es. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero precisamente... El último caso de la elefanta. El último caso de la elefanta que dices, pero ¿no hay alguien con una puta cabeza en esa ciudad, en ese país? Y... A ver, yo hablaba con Laura y me decía, pim, pam, pim, pam. Imposible. Imposible. Es decir, las leyes en España te dicen que un puto elefante es como tu perro. Es decir, es igual que esto, un mando a distancia. Es que es así. Pero entonces como es tu propiedad... Me estás dando la razón que hay personas que se aferran a su elefante porque simplemente llevan muchos años, pero no le pueden dar una atención y una vida digna. Y FADA lo que intenta es reubicar a esos animales. Hombre, claro. Claro, pero aquí estamos hablando, yo te estaba hablando de un caso diferente. Es una familia de 4 elefantes que han vivido siempre juntos. Con una familia. Es decir, la burrada no es ni quitárselo a la familia, es separarlos. Sí, sí. Los has matado. Pero esa familia, ¿entiendes?, podía mantener... ¿Entiendes? Entonces hay... Porque yo te quiero... ¿Los podía mantener a esos 4 Que lo que yo te quiero decir es que hay que mirar... Da igual, pero si los vas a reubicar, ponlos juntos. ¿Entiendes? No los separes de un día para otro. Les has quitado la familia de humanos. Les has quitado su entorno del circo de su día a día. Y encima les has quitado a su familia. Los has matado. Si ya estaban muertos de una manera, los acabas de matar. Eso es a lo que me refiero. Que muchas veces, desde el animalismo, desde el ecologismo, o como lo quieras llamar, vemos la naturaleza desde el punto de vista y desde los ojos del humano. Pero no vemos la naturaleza desde el punto de vista del animal. Pero yo ahora mismo tengo aquí una cacatúa. Dime. Que las asociaciones animalistas... Dime. Sí, a ver, es muy difícil ponerse en la mente de los animales, pero las asociaciones animalistas precisamente sí son las que están intentando... ponerse más en el lugar de esos animales. Yo no conozco el caso de Austria, conozco el caso de España y, bueno, creo que se hace un buen trabajo en general, que haya casos puntuales en los que se hace mal, pero como en todo. Pero no te puedes aferrar a un caso que pasó en Austria porque la cagaron. No, pero es que pasan muchos. Te digo uno que salió por aquí, pero que pasan muchos casos. Es decir, hay mucha cagada. Y mucha cagada porque parece que, mira... Yo hay cosas que veo y que ya paso, porque paso de pelearme y paso de tal. Pero cada vez que hay una incautación, te puedo hablar de Tailandia, de España, de donde quieras. Cada vez que hay una incautación, hay asociaciones que pierden el culo para ir para allá para ver si lo pillan. Y tú también sabes eso. Es decir, para hacerse la foto.
Y tú también sabes eso. Bueno, las organizaciones también, como no cobran entradas para visitar a los animales y molestarlos, ¿qué hacen? Pues necesitan la foto para poder conseguir gente que se haga socia, que haga donativos, sin molestar a los animales. No me parece mal, es un mal menor. No, 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 yo te digo cuando hay una encantación, cuando hay alguna cosa, cuando hay alguna historia, pierden el culo por hacerse la foto Sí. y luego, adiós, muy buenas. Adiós, muy buenas. Te lo digo por el tema de los elefantes que dices en España. Hubo gente que se hizo la foto rápidamente y luego, adiós, muy buenas. No No te voy a sé. dar nombres, no, no hace falta que te dé los nombres. No hace falta que te dé los nombres, pero fue así. No sé. Elefantes de circo. Accidente, acuérdate. Ah, los elefantes Elefantes de esos. circo, Sí, 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 accidente. sí, sí. Ya. Vale. ¿Te acuerdas, no? Bueno, pues esos son las cosas que te digo, que yo no estoy en contra, que yo. Por eso que la gente dice, no, estás en contra de los animalistas. No, 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 no. A ver, si no hay animalistas, no hay concienciación y no hay educación. Eso está clarísimo. Es decir, si tú no le explicas a la gente cosas y no te haces oír, la gente pasa. Es decir, si tú no le dices a la gente, oye, está muy bien que tengas a los gatos si quieres en la calle, pero esto hay que esterilizarlo. Pues a lo mejor la señora que está dando de comer a los gatos, pues no sabe que hay que esterilizarlos, porque si no los esteriliza, mañana en vez de 4 tiene 26. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que las asociaciones animalistas son muy importantes, muy, muy importantes. Pero cuando son más pequeñas que grandes. Cuando una asociación empieza a asociarse con esto, con esto, con esto, y empiezan a crecer, es como todo. Intereses de sponsors, intereses de gente, te lo digo porque En España no ha llegado ese momento lo aún. veo. Oh, se ha llegado, se ha llegado, se ha llegado, se ha llegado. Yo te puedo decir dos nombres que no te los voy a decir aquí públicamente. Pero yo te puedo decir dos nombres de dos sitios en España que tienen un founding de fuera de España que, hostia. Menudos uniformes. ¿Me entiendes? Es que estás dando una Cuando la imagen. De cosa. verdad, el movimiento animalista en España está muy verde y recién desde hace unos años empieza a profesionalizarse y hay organizaciones que están creciendo más y yo me alegro, pero aún somos, no recibimos subvenciones públicas, digamos, y claro, apoyo económico de fuera sí, porque es que en España no hay tradición de hacer donaciones generosas y tampoco contamos con millonarios que nos den su apoyo y tenemos que ir sobreviviendo con las cuotas de los socios de 10 euros de cada mes. Y ahora empiezan algunas organizaciones sí a tener más capital de fuera, pero es que es necesario porque si tuviéramos que depender del dinero que nos dan en España, es muy poquito. No le veo la parte mala a recibir fondos de Europa, de Estados Unidos, de donde Sí, sea. yo la parte, lo que te digo, que la parte mala es que al final debes unos favores, debes tienes unas taras detrás, que ya no eres libre, no eres libre y estás expuesto a una política. ¿Entiendes? Al final del día, cuando tú creces en ese sentido, con subvenciones de fuera, estás sometido a una política y a unas políticas que a veces te van a parar y al final va a ser algo conectado con otro nivel económico y con. ¿Qué pasó con Greenpeace? ¿Qué pasó con Greenpeace? Yo tengo un amigo que se pasó 3 años en la cárcel y Greenpeace no le puso ni el abogado. O Ya, sea, ya, ya. si te he visto, no me acuerdo. Si te he visto, no me acuerdo. Y muy amigo, ¿eh? 3 años por asaltar un barco. Entonces, claro, todas estas asociaciones cuando crecen. Es como lo de la carne, es como lo del pescado, es como lo de. Hay unos intereses económicos tan brutales que da igual lo que hagas. Da igual lo que hagas. O sea, ¿cómo cojones tiene Félix Rodríguez de la Fuente un accidente el día de su cumpleaños en Alaska, en unas condiciones rarísimas, y desaparece todo? No sé, ¿esto qué ¿Por es ya qué? una Porque conspiración? estaba justo a punto de. Hombre, estaba a punto de meterse en política ya. O sea, yo soy de los que piensa, no es que lo piensas, es que después de ver todo lo que hay ahí, era, este tío viene a jodernos. Y es así. Es decir, hay unos intereses económicos que mucha gente no ve. Es decir, a mí, vamos a ver, Yuji se pasó 6 años en la cárcel.
6 años. ¿Por qué? Porque nosotros le dimos por culo a un tío que llevaba todo el negocio de los tigres en el Mekong. Nos advirtieron, jamás pensamos que nos iba a pasar algo así. Pero hay unos intereses que da igual. Sí, el sí, poder del el poder, dinero claro, está por encima de cualquier poder del bien, del y de lo que pasa con las asociaciones cuando tú te metes en, cuando tú te haces grande en este tipo de cosas. Pero en España no ha llegado esto. Los de intereses verdad. De fuera. En España. No, pero que llegará. Sí, sí ha llegado, sí ha llegado, sí ha llegado, sí ha llegado. En España ha llegado. En España hay un negocio muy gordo con el tema de los perros. Sí, sí, ha llegado. Sí, hija, sí, ha llegado. Con el tema de los perritos hay un negocio muy gordo. Sí, que sí, que sí, que puedes decir lo que quieras. Pero hay un negocio. No todos. Es lo que te digo, que no todos. Que la gente de bien y la gente intenta ayudar. Y tú tienes tu asociación, que no es muy grande, pero es grande, pero tal y cual. Pero hay sitios que se están forrando con el tema de los perros. Por lo mismo. Por lo mismo. Que nosotros hicimos un programa. Nosotros grabamos 80 horas. Hemos emitido 40 minutos. Pero lo hemos visto todo. Sí, y hay sitios que te dejan entrar y que no te dejan entrar. Sí, sí. También conozco casos de protectoras, entre comillas, que hacen negocio porque cobran una subvención del ayuntamiento por acoger a los perros, pero luego los sacrifican, no los cuidan, no los dan en adopción. Claro, pero es que exacto. Y si los dan en adopción te cobran una pasta. Pero eso no son animalistas, pero eso es gentuza que se está aprovechando de la buena fe de la gente. Entonces no es la mayoría. Pero esos son los que tienen el... Pero es la cara. Pero es lo que te quiero decir, es la cara. Es la cara del animalismo, porque es los que salen en los medios. Es los que tienen el poder. En los medios no si tú salen. Quieres, mira, Aida, tú quieres que la gente te escuche mucho más, ¿vale? Que tienes que ir al PACMA. ¿Tú te irías al PACMA? No, no, no. Yo de partidos políticos no. Te irías al PACMA. No. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de política. De claro, intereses, claro, de presiones. Yo prefiero reunirme. Lo que pasa con las asociaciones cuando... Imagínate lo que es eso. Yo prefiero a esa gente. Dedicarme el tiempo a reunirme con todos los partidos y convencerles para que incluyan políticas de protección animal, y si soy un partido político ya no tengo la libertad de reunirme con todos los partidos. Por eso no me metería en un partido como PACMA, y porque también pienso que en vez de que exista un partido animalista tiene que haber... tenemos que conseguir que todos los partidos abracen la lucha por la defensa de los animales. Creo que va más por ahí enfocado. Es que ese es el gran error que hay en España. Que haya un partido que se llame Partido Animalista. Yo les he votado al PACMA, ¿eh? Yo les voté en unas elecciones. Pero el problema es que hay un partido que es animalista. Con lo cual, el resto de partidos, bueno, si todas las asociaciones hicieran proyectos y se los pasasen a los partidos políticos, al que está en poder, tal y cual, pues considerarían seguramente mejor que un partido que se llama Partido PACMA. O Partido Pepe o Partido... Juan José, me da igual. O sea, al final del día, lo que yo veo con el animalismo es que se pelea uno con el otro con el otro. Tú eres menos que yo. Pero no es el animalismo. Tú sabes más. Es en la condición humana. Métete en cualquier movimiento social, en la comunidad de vecinos de cualquier... No me meto. Claro, tú desde ahí en Tailandia, yo ya te he dicho que estoy fuera de la sociedad. Claro, por eso, pero... No, pero que llevo toda la vida, es decir... Será que vengo del tenis, pero nunca jamás he pertenecido a una asociación, a un grupo, a una... No, porque creo que el humano, cuando se juntan cuatro, al final se jode todo. Claro. Si tú tienes una idea de hacer algo, por eso que el no de es... aquí, si te va bien, te va a intentar joder. El del otro lado, si te va bien, va a tener envidia y va a decir, joder aquí un poquito. Y al final no llegas a nada. Por eso que no es el animalismo, es la condición humana. ¿Que es así? No, pero te quiero decir que el animalismo es... A ver, el animalismo es como el... Pues como la política, como cualquier cosa. Te quiero decir que el animalismo, cuando crece a un nivel grande, una asociación, Animal Naturalis, ¿vale? Mañana te la compra una empresa americana. Ya se ha jodido Animal Naturalis. Porque ya no es tu asociación. Ya no es tu espíritu.
Es el de una sociedad, es una sociedad americana que tiene sus principios, que tiene sus reglas, que tiene sus seguros, que tiene esto, lo otro, y ya hay que tener más cautela. Vamos a hacer esto, pero con más cautela, porque los intereses de aquí y de allá. Eso es a lo que yo me refiero. El animalismo no puede crecer como empresa. El animalismo tiene que ser un movimiento pobre. Lo siento, pero es así. Y lo Es es. decir, Es que lo es. Que haya si tú te un... dedicas a ayudar a los animales, si tú Lo te es. dedicas a ayudar a los animales, no tienes un puto duro. No tienes un puto duro. Porque te lo gastas en ellos. Al final te lo gastas en ellos. Por eso que cuando yo veo estas asociaciones, que te digo que tienen funding de fuera, se gasta mucho dinero en gente y no tanto en los animales. Y créeme que lo conozco muy bien por dentro. Muy bien por dentro. Y ese Yo dinero que también lo se conozco gastan y es creo como el dinero que que se gastan. en España en ¿Tú conoces general... los sueldos? Sí, en España en Luego te general paso seguimos siendo una pobres. lista. Vale, Luego te vale. paso una lista. Yo No, no no, me no, no, sé... no. Yo Luego te no... paso una lista de sueldos. Vale. De sueldos de esa asociación, de ese sitio en España, que es muy bonito, que está muy bien, que cuidan todo, que se llevan los monos para Holanda. Y te miran los sueldos. Es que igual te estás Y basando flipas. en una sola Porque esto es como organización. cuando. Pero en Joder, general te digo yo no, que me somos vas a una pobres, ¿eh? En organización. España. No me entiendes, que yo te estoy hablando. Pero tú no perteneces, a ti no te ha comprado ninguna empresa extranjera. No, no, no. De momento no. ¿Te ha comprado una empresa extranjera? Bueno, pero es lo que te quiero decir. Yo no estoy hablando que todas las asociaciones animalistas, te estoy hablando de movimientos que ahora tienen muy buena imagen porque tienen el marketing, ¿vale? Pero ya no te puedes gastar el dinero en los animales, te gastan mucho dinero las personas. Esto es como cuando llega. Estas asociaciones o estos grupos que dicen que llevan medicinas a África, por ejemplo, ¿vale? Yo conozco muy bien África, he vivido allí tiempo, he pasado temporadas, y en Zambia, yo me acuerdo que estaba en Livingstone. Entonces llega esta asociación catalana, que además era muy graciosa, era muy simpática. Entonces se traen dos contenedores con zapatos, medicinas, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Dos contenedores. Y vienen 26 personas, ¿vale? A traer esos contenedores. 26 personas, billete de avión, hotelazo, estancia, viajecito, pa' aquí, pa' allá. Y yo pienso, vamos a ver, ¿cuánto dinero valen esas 26 personas viniendo en business para traer cuatro zapatos y tres medicinas y darle un vaso de agua a un negrito y hacerse la foto? ¿Por qué? Porque tiene la subvención de aquí, de aquí, de aquí, tiene que traer a este, tiene que traer al otro, el otro viene de Edimburgo, el otro viene de no sé dónde, y al final se juntan todos para hacerse la foto. Eso es a lo que me refiero, que Bueno, muchas veces Frank, porque vemos ayuda. las ONGs, es que estás demonizando mucho a las ONGs, pero no a las empresas, por ejemplo. Y las ONGs necesitan la foto para poder explicar el trabajo que hacen. Y Oxfam Intermón, Médicos Sin Fronteras, todas estas viajan en primera clase a estos sitios seguramente. Pero necesitan hacerse la foto para tener todos los socios y el apoyo que tienen privado, porque no reciben subvenciones. Bueno, también reciben subvenciones. Pero ¿de dónde sacas el dinero para ayudar a toda esta gente? Necesitas vender tu trabajo, necesitas invertir en marketing también. Necesitas gastar tu dinero. Necesitas gastar dinero en una parte para explicar el trabajo que haces. ¿Qué nos pasa en Animal Naturalis? Que hasta hace muy poquito no cuidábamos el marketing. Desde hace unos añitos hemos empezado a decir, hostia, es que hacemos un montón de cosas y no las estamos explicando o no las estamos sabiendo explicar. Pues bueno, hemos conseguido un poco mejorar en ese sentido y Que no el marketing haciendo... era una mierda, vuestro marketing era horrible, sí. Ya, y lo sigue siendo, ¿eh? Lo Sí, sigue porque siendo. hacíais cosas, a ver, por ejemplo, lo que yo vi en Alicante era muy bonito, pero es que eso tienes que sacarlo en 10.000 sitios. Pues eso, que hacemos un montón de cosas, tenemos grupos en un montón de ciudades y tal, pero como no invertimos en marketing económicamente, pues no tenemos 10 veces más socios de los que tenemos. Sería mejor, seguramente, si invirtiéramos más en marketing y consiguiéramos más gente que nos donara, que se hiciera socia y poder ayudar más y hacer un trabajo más profesional por los animales, igual que hace Greenpeace o Oxfam o tal. ¿Que se corrompen con el poder? Puede ser. Greenpeace. Puede ser. Ya lo sé que yo también le tengo manía a Greenpeace.
Pero por decirte, pues Oxfam Intermón, creo que, o Amnistía Internacional, creo que hacen buen trabajo humanitario, pero gastan ingentes cantidades de dinero en marketing y en la estructura. Pero es que no hay otra manera. Y en las ONGs parece que tengamos que ir todos de pobres viajando en autobús o en tren, pero a las empresas no las atacamos tanto. Bueno, seguramente tú también. Aquí hay una empresa, aquí hay una asociación muy grande, ¿vale? Subvencionada por el gobierno, subvencionada por parques nacionales, subvencionada por una empresa americana, una empresa danesa, tiene una pasta que te cagas. Tú vas al sitio y te quieres quedar, ¿vale? El año pasado, no, el año pasado, te hablo del 2018, que son los datos que tengo. En 2018 rescataron 400 animales, ¿vale? Más o menos. Y dejaron en libertad 11. Al final el sitio es un zoo, una especie de zoo. Pero es el sitio como el centro de rescate más importante de aquí, ¿vale? En el mismo año nosotros rescatamos 1.680 animales y dejamos 1.660. 62. ¿Vale? ¿Cómo se hace eso? Haciéndolo. Haciéndolo. ¿Qué es lo que pasa? Que esta gente tenía esta asociación, yo los conozco hace muchos años, pero es lo que te digo, la compraba una empresa, la compraba, la mantiene una empresa americana y una empresa danesa. Ahora ponen las reglas ellos. Ponen las reglas. Entonces, les llega un, no sé, un oso de la miel, que son osos pequeñitos. No lo quieren soltar, quieren tenerlo allí, quieren hacerle un sitio nuevo para que viva tranquilo. Y dices, pero vamos a ver, pero esto no era para que rescatar el oso y dejarlo en libertad. No. Y lo tienen allí, en un sitio muy bonito, grande, lo que quieras. Entonces, es lo que te digo, que hay asociaciones como todo, hay ONGs como todo, que funcionan muy bien, que Médicos Sin Fronteras, que lo otro, obviamente tienen que gastar en marketing porque tienen mucha gente trabajando. Pero también tienen resultados, ¿vale? Y tienen resultados buenos. Pero hay una cantidad de ONGs, una cantidad de asociaciones que están intentando chupar del bote de aquí y Sí, de allá. Y totalmente. realmente se llevan la pasta, Y de se llevan subvenciones la pasta. públicas, Y sobre luego a mí me todo. da pena, mira, yo el año pasado mandé a España, creo que fueron 10.000 o 12.000 euros a España, a refugios pequeñitos. A gente que tiene dos caballos, tres galgos y dos gallinas. ¿Por qué? Porque se veían que tenían que hacer una operación, porque tenían que hacer esto a lo otro, porque tenían que hacer esto a lo otro. Y yo siempre voy mandando por el PayPal, estoy todo el día mandando dinero a sitios, porque nadie les da ese dinero. Porque no es importante esa señora que tiene tres galgos y un caballo cojo. No es importante, ¿por qué? Porque no es nadie. Pero para mí esa señora es mucho más importante que cualquier asociación. Porque se está quitando de comer para que ese caballo pueda tener una operación, por ejemplo. O un perro, un gato o un ratón, me da igual. Es decir, para mí lo importante en ese sentido es el que hace algo. Pero el que hace algo de corazón, no como un negocio. Cuando utilizamos esto como un negocio, estamos jodidos. Es decir, a mí ahora mismo me han ofrecido para el refugio un sponsor que cuando se lo dije a Yuji me quería patear la cara. Porque me han ofrecido una pasta. Y digo, vamos a ver, si yo pongo esa pasta, es decir, mucho dinero, pongo los letreros, les hago la publicidad, ¿sabes lo que pasa dentro de 6 meses? Que tengo aquí al director general, al sobrino del director general, a la novia del hijo del director general, a uno que pasaba por Murcia y se hizo amigo del director general. Y al final esto se convierte en un circo. Y es así. Y es una putada. Porque yo ahora Bueno, tengo, ahí tienes que saber me acabo de comprar calibrar. un terreno enorme. Pero es que, es lo que te digo. Yo Sí, siempre digo que tú tienes que hacer lo que puedas. si estamos de acuerdo, sí, yo también Pero pienso que si para hacer. las organizaciones pequeñas hacen un trabajo más eficaz muchas veces. Aquí pronto tendremos a un chico que lleva una organización, él solito, que se llama Bioagradables, que es de limpieza de playas, de todos los plásticos y toda la basura que deja la gente en las playas. Y me contaba que hubo un evento en Valencia hace unos años en los que ellos
era el Día Mundial de los Océanos o algo así, y organizaron un evento en el que reunieron a 80 personas para limpiar las playas. Vino Greenpeace, que eran 8, y se quiso hacer la foto al lado de ellos para parecer que Claro. eran más. Entonces, yo también estoy de acuerdo en que las organizaciones grandes, pero grandes, o sea, macro, es que tú estás hablando ya de macroorganizaciones. Y en España la realidad es que somos microorganizaciones, con nada, muy pocas organizaciones tienen trabajadores. La mayoría son a base de voluntarios, y las que tienen trabajadores pues tendrán una plantilla de 3, 4, 6 o 13. Eso sigue siendo una microorganización. Claro, tú me comparas con Greenpeace, que tienen miles y miles de trabajadores. Y aquí en España esto no ha llegado, ¿eh? Y tardará mucho porque no hay subvenciones. A un par de ellas sí. En España, un par de ellas sí. Miles de trabajadores no tiene ninguna. No, miles no, miles no, miles Y no. cientos tampoco. Somos pequeñas, aunque alguna destaque. Decenas, sí. Pero una organización o dos en toda España, ¿eh? Y desde hace poquito, desde hace pocos años. Tres. ¿Que te conoces la plantilla de todas las ONGs animalistas? Tres organizaciones en España. Que tengan decenas de trabajadores, Tres. pues no sé, como no sean protectoras de perros y reciban mucho dinero. Protectoras de perros son dos. Protectoras de perros son dos. Y recibo una pasta que yo te digo, yo si me voy a España me meto una protectora de perros. Por Y te desgracia, lo sí, digo. claro, es que hay mucho Vamos. dinero ahí, pero es que hay que atajar el problema de raíz. ¿Estarías de acuerdo conmigo en prohibir la venta de perros y gatos en las tiendas? Y de otros animales, de canarios y de tortuguitas y tal. Yo ya te he dicho que la radicalización al final es para mí lo que funciona, ¿vale? Tú coges todos esos animales incautados y los eutanasias delante del dueño, ¿vale? Al dueño se la Y a suda. partir de, es que no hay un registro. Sí se la suda, pero es que ya no van a poder tener ninguno más. ¿Por qué? Porque si tú eliminas todo lo que hay legalmente en España, atajas todos los criaderos y lo quitas todo eso, a partir de entonces tú pones una ley de protección animal que lleva, no sé cuántos años lleva el Sergio haciéndola, pero vamos, va a tener nietos cuando saquen la puta ley de protección A ver, de no ha este pasado hombre. tanto tiempo, ¿eh? Que, a ver, Dos años. hacer una ley, pero un año, porque desde que se aprobaron los presupuestos y todo eso. Vale, venga, un año. Venga, un año. Que saque la ley ya. Pero, No la a podrá ver, sacar que a mí porque me habrá cae muy bien enmiendas y Sergio, ¿eh? tal. Ojo. A mí me cae muy bien Sergio y sé que lo está intentando. Y bueno, pues Pues si oye, para sacar una pero. ordenanza municipal se tiran 3 años los ayuntamientos, ¿cómo no va a costar años Sí, sacar para una sacar, ley estatal? para sacar a Franco de la tumba les cuesta la pasta que les cuesta. Pero lo que te quiero Bueno. decir es que si tú radicalizas todo, es como lo que dices del tabaco. Si tú lo radicalizas y dices, se acabó la venta de. Oye, ¿que hay problemas de serpientes en Canarias? Se acabó, ya no se vende ni una puta serpiente en Canarias. Ni en Madrid, ni en ¿Vale? Badajoz, ni en Barcelona. Ahí sí Nada, que el estás que de la acuerdo, tenga, ¿eh? que la registre. Y si esa serpiente está, se encuentra afuera, te cae un multazo de tres pares de cojones. Y que tú tienes un canario en casa, vale, perfecto, está registrado. Ese canario tienes que mandar una foto a este registro cada 2 meses para decir que está bien el canario. Y si fuera todo así, la cosa funcionaría. Y si a la gente le metieran un multazo, pero un multazo, cada vez que le pillan vendiendo cachorros de perro ilegalmente, ¿vale? Ya dejarían de. Pero es que no hay multazos. Es que no hay. A ver, nosotros hicimos No un hay programa de multazos galgos. A porque mí me odia la gente de los galgos. no lo Me puedes odia la gente de los controlar. galgos porque hay gente que adora a sus galgos y hay una panda de hijos de puta que también expusimos. Entonces, es como todo. Hay lo bueno y hay lo malo, ¿no? Pero a No, ver, es que no es viable lo que dices de que la gente tenga un canario y mande una foto cada 2 meses a no sé qué registro. Es imposible A ver, fiscalizar. es un ejemplo. Lo sé, Es pero un es que. ejemplo. Te quiero decir que si ya está ahí, ya está ahí. Pero que esa persona se le muere ese canario, ¿vale? Pues que vaya a ver los jilgueros en el parque. ¿Me entiendes? Que
Pero ¿cómo la Que convences? vamos a ver, que hay un negocio. Es que no hay que convencerle. Por eso Que hay que que... poner una puta ley que te dice que los animales domésticos son los perros y los gatos. Y si tú quieres un canario, tienes que pasar un test de no sé qué, de cuidado, de esto, del otro. O sea, hay que darle a la gente. O sea, la gente compra un animal y no sabe qué coño necesita el animal, ni cómo tener ese animal. Es decir, tú te vas, por ejemplo, a Florida ahora mismo, te quieres comprar un perro en Florida, tienes que pasar tres tests, no test de examen, pero tienes que hacerte unas horas de cómo vas a tener ese perro, dónde lo vas a tener, cómo va a estar, si lo vas a tener que esterilizar a cierta edad. ¿Por qué? Pues porque se está controlando todo eso. Tú vas a Florida, tú no ves un puto perro en la calle. Tú vas a. No sé cómo estará en España el tema, pero tú te vas al campo y está lleno de perros. Sí, bueno, y en Porque la los ciudad sueltan por también, ahí. y en la ciudad también. ¿Entiendes? En la ciudad. Entonces, vamos a ver. A mí, ¿todo el mundo quiere tener un perro? Oye, puedes tener un perro, me parece perfecto. Pero, o sea, si tienes un problema de protectoras de perros que tienen 20.000 perros, ¿vale? Yo entiendo que tú quieras tener un Yorkshire. Lo entiendo. Muy bien. Pero si el perro es un artículo de lujo, deja de ser una mascota. Para mí deja de ser una mascota. Para mí un perro es un perro. Es decir, yo tenía Pretty, que andaba a tres patas. Era la perra más fea del mundo. ¿Vale? Rescatada de un camión. Bueno, una historia. Un perro es un animal que te da cariño. O un gato, o como lo quieras decir. Cuando tú quieres tener. No, es que yo necesito un chihuahua. Vale. Hay un chihuahua ahí en la perrera o en el centro de rescate. No, no, yo es que quiero un bebé. Es que a ella no. O sea, o tú le inculcas que el amor por los animales o por una mascota es darle una nueva vida a un animal, o se seguirán comprando perros y vendiendo perros, legal o ilegalmente. ¿Lo puedes No, pero evitar con hombre, una ley? Sí, perfectamente. si tú lo tienes tan fácil como ir a una tienda del centro comercial y tienes ahí al cachorrito puesto en un escaparate, pues es que estás Sí, claro, fomentando. pero es que eso es, pero es que eso es la razón por la que este hombre, el Sergio, tiene que poner una puta ley donde tú no puedes tener un puto animal en un expositor, Vale. que no puede estar en un Ni expositor. en una O sea, tienda, pero ni en un expositor. Ni en una tienda de animales, porque un expositor esté en el escaparate o esté un dentro. expositor es un expositor es una tienda de animales. Es Vale. decir, tú quieres comprarte un bicho. Oye, estamos en el 2021. Tú te vas a internet. Oye, quiero comprar este animal. Pues mira, lo tenemos aquí. Mira, está ahí en el campo. Le saco una foto. No sé. Pero Claro. eso de tener los animales metidos en un recinto pequeñito ahí para que la gente los vea, qué cookie, sin que coman ni que beban, para que cuando vienen a comprarlo le pone un poco de comida. Mira, mira cómo come. Mira, mira cómo bebe. Come y bebe muy bien. ¿Por qué? Porque lleva todo el puto día sin comer y sin beber el perro. ¿Entiendes? Eso. En un país que dice, es que a mí lo que me hace gracia es, en España todo el mundo es animalista, todo el mundo es amante de los animales, todo el mundo es amante de los animales. Tú hablas a cualquier persona y te dice que es amante de los animales, Sí. ¿vale? Y se adopta mucho en España, ojo, ¿eh? En España se adopta mucho, Sí, pero se abandona un montón, 100.000 perros cada año y gatos. Cada año. claro, se adopta mucho, pero ¿cuánto se deja fuera? Ese es el problema. El problema es que tú puedes inculcar a que la gente adopte un perro. Pero es que hasta que no metas una ley, Claro, pero ahí te estás. aparece un perro, Ahí te me das la aparece un razón. perro en la carretera y le pertenece a un tío que está en una urbanización, me da igual que se le haya escapado. Le metes un multón de tres pares de cojones y no se le vuelve a escapar. Si dice que se le ha escapado. Pero hasta que no entren esas multas, pero multas, te digo, de multas que digas, pero estáis locos. Eso no va a dejar de pasar. Es que no va a dejar de pasar. Claro, pero Y lo que entonces... no puedes hacer tampoco es criar sin ningún control. Frank, ¿estás de acuerdo Porque es lo que conmigo pasa con todos los en que animales. la educación no es suficiente? Que el problema del Creo que no, abandono... que la educación es para las generaciones nuevas. Es lo que te decía antes. Un carcamal de 50 años como yo solo entiende de una cosa: miedo. Miedo. Es decir, me van a meter un multazo. Hostia, no, 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 no. ¿Por qué yo no me bajo en medio de una carretera, de una calle y me pongo a mear? Me pueden entrar ganas de mear y mear, porque sé que me cae una multa.
¿Por qué no me llevo yo, me voy a un 7-Eleven y me llevo un chocolate porque me sale de los cojones? Porque sé que me voy a, estoy rompiendo la ley. Si hay una ley, si hay una ley, lo que decías tú del tabaco, la gente, pero ¿cómo no voy a poder yo fumar en el bar mientras me tomo una cerveza? Oye, pues ahora estás en, tomándote la cerveza sin fumar dentro del bar. Hay una ley. Que puede ser de choque. A ver, no vas a decir, no puede comprar un perro nadie. No, no es eso. Pero tienes que meter una ley de protección de esos animales. Porque aquí todo el mundo, es lo que te digo, son amantes de los animales. Sí, sí, los pero al final también. Del día dices, ¿cómo puede ser? Sí, a su manera son amantes de los animales, pero son amantes de los animales a su manera. Es decir, ellos no ven al toro como su perro. Para ellos el toro es un utensilio de trabajo. Es un animal que respetan, su bravura, su fuerza, su todo lo que quieras. Al final no deja de ser una salvajada lo que hacen, ¿vale? Pero ellos, a su manera, aman los animales, a su manera. Que puede ser más criticable, menos criticable, más entendible o menos entendible, ¿vale? Pero es que a mí me da igual que un torero diga que sea amante de los animales, como un tío que deja un perro en una autopista o en el campo. ¿Entiendes? A mí me parece igual de mal las dos cosas, matar un toro a navajazos que soltar un animal en el monte. Me parece lo mismo. Porque al final del día lo que estás haciendo es utilizar una vida por tu gusto. Por tu gusto. Entonces, me parece horrible. Igual que me parece horrible o que a un vegano nivel 30 le parece horrible que alguien se coma un huevo. ¿Entiendes? A ver, yo no entiendo. Comerse un huevo de una gallina en las condiciones en las que viven las gallinas es terrible. Objetivamente lo es. Lo que estoy de acuerdo contigo es que tú no puedes ir por la vida diciendo a la gente que es una asesina porque se come un huevo. Pero objetivamente no, pero la producción de huevos es terrible. Que se come un pollo, o que se come un pollo, que se come un filete de ternera. Me da igual. Lo que te quiero decir es que todo el mundo somos amantes de los animales. Todos. Pero cada paso que damos en la vida estamos maltratando, no los animales, estamos maltratando la vida. Nosotros somos animales. Es que a mucha gente se le olvida que soy animalista. Estoy maltratando a mi perro animal. Porque quiere salir. Un segundo que le abro, ¿eh? Un segundo. Ah, vale, venga. Es que tiene como la hora que exige salir al jardín. Y lo que te quiero decir es que mucha gente no entiende que, hablando de animalistas o de leyes, cualquier cosa que hacemos afecta al planeta, afecta a los animales. Y los animales somos nosotros también. Es decir, nosotros somos los animales también. Puede ser animalista. No, yo amo los animales. Yo amo los animales porque también soy un animal. Amo los humanos, los animales, amo la vida en general. ¿Que soy un hipócrita porque como pollo o porque me como un pescado o porque, pues a lo mejor soy un hipócrita, ¿vale? Porque me estoy comiendo una vida. Me voy a la selva y cojo un lagarto y me lo como, o un gusano, o pues yo como insectos prácticamente toda la semana, los gusanos, ¿vale? Principalmente. ¿Soy un hijo de puta? Seguramente. ¿Lo haces porque te gusta? Pero es que, ¿lo haces por placer, lo de los gusanos, o por necesidad? Los gusanos no me gustan, no me gustaban. Ahora ya los como como te comes una pipa, ¿no? Como pipas. Pero para mí lo más fácil son los gusanos. ¿Me entiendes? Hay muchos insectos, yo me puedo comer saltamontes, esto, lo otro, lo que pillas, ¿no? Pero aquí es una cosa, además, que culturalmente es una cosa que la ves día a día. Es decir, yo los compro en la calle, los compro en la tienda. Pero que lo que te quiero decir es que muchas veces no entendemos que somos humanos y que pertenecemos a un mundo en el cual que hay 7.000 millones de personas. ¿Cuántos veganos habrá? 0.2, 0.3 en el mundo. O vale. ¿Cuántos vegetarianos? 2, 3, 5, 8%. Pues, oye, perfecto. Cada uno que ayude al mundo como pueda. Cada uno que ayude a la vida como pueda. A mí me parece horrible
lo que es la industria, lo industrializado. Es lo que te decía al principio, justo cuando empezamos. Hace 40 años no había tanto problema de efecto invernadero, de los gases, del ganado, de esto, del otro, porque no había tanto. Porque no se comía tanta carne, no se comía tanto pescado, no se consumía tanto. Se consumían muchas legumbres, muchos vegetales. Ahora a los niños no les gustan los vegetales ni las legumbres. Coño, tú le pones a un niño lombarda y te la escupe, ¿vale? Y yo me acuerdo que la lombarda se comía, no sé si se llama lombarda todavía en España, no sé, la cosa morada, La col ¿vale? lombarda. Sí, pues todas esas cosas se comían normales. Es decir, es lo que comías, y cocidos, y esto, y alubias, y no sé cuánto. Y carne se comía muy poco, se comía mucha casquería en esa época, pues porque no había tanto dinero. Y la carne costaba dinero. Era cara. Ahora la carne es muy barata. ¿Por qué? Porque hay subvenciones. ¿Quién las paga? Tú. Tú eres vegana y estás pagando por esa carne. Tú eres vegana y estás pagando por ese pescado. ¿Por qué? Porque está todo subvencionado. Y por el Es sistema de lo que yo te quiero producción, decir. que tienes a muchos Sí, más animales en un obviamente. A metro ver. cuadrado, en un espacio mucho más Hombre, reducido. claro, pero es que es el negocio. Es el negocio. Por eso te digo que yo no estoy de acuerdo en que en que el mundo se tiene que hacer vegano. No, porque el mundo es como es. Es decir, el pájaro se come al gusano y luego viene otro pájaro y se come a ese pájaro y luego viene un gato y se come a ese pájaro. Es decir, es una evolución de los animales. El humano, tristemente, en los últimos 25 o 30 años, ha evolucionado a ser un animal gordo, y que realmente no, es que, a ver, ¿cuánta carne se tira? Si es que hay una superproducción de carne, por ejemplo, ahora mismo en el mundo, que no es necesaria. O sea, ahora la gente tiene problemas de obesidad, de colesterol, de esto, del otro. Eso no existía hace 30 años. Había gordos, como en todos los lados, había. Pero ahora, ¿cuánta gente gorda hay por el mundo? Si está todo el mundo gordo. Está todo el mundo con problemas de colesterol, con esto. ¿Por qué? Porque hay una superproducción. Si el problema no es la ganadería, el problema no son los pescadores, el problema es que ya no es comida, es un negocio. Y antes una familia tenía cuatro vacas o seis vacas y el otro tenía 12 cerdos y vivían de puta madre y estaban en una piara gigantesca o estaban en unos campos de puta madre y ahora esas vacas viven en un redil de 2x2. Y están ahí comiendo todo el puto día. Claro, Una granja de pollos, toda la vida fue un pero sitio abierto. A ver, yo vengo de pueblo, sitio abierto con 200 pollos. el problema es Ahora que tú te la vas a una gente granja no quiere volver a eso. que nunca has visto la luz. La Pero gente es no que ese quiere es el volver a problema. eso. Por eso te digo que va a volver a eso. Va a volver a eso. Mira, Es que la lo gente de la pandemia, quiere esto es una seguir. broma comparado con lo que viene. Ya. O sea, al final, por Lo de la pandemia obligación. es una broma. Es una broma comparado con lo que viene. O sea, es Totalmente. decir, las cosas van a cambiar mucho. Las cosas van a cambiar muchísimo. Ni se va a viajar lo mismo, ni se va a comer lo mismo, ni se va a producir lo mismo. Y vamos a tener que volver. O sea, o volvemos o nos vamos todos a la mierda. Porque va a salir China creando otro puto virus que va a decir, vamos a acabar con todo esto. Esto es una prueba. Lo que ha pasado aquí es una prueba. A ver qué pasa. Se les ha escapado o no se les ha escapado, me da igual. Pero lo que está pasando con la carne, con el pescado, con la producción, pero ya ni de eso. Es decir, yo tengo una fábrica, tengo un hangar que nosotros reciclamos plástico, ¿vale? El año pasado, 7.000 toneladas de plástico reciclamos. ¿Sabes cuánto ganamos el año pasado? Ni idea, no sé, en la moneda tailandesa, ni idea. Bueno, para que te hagas una cosa, menos 25.000 euros ganamos. Y nos dedicamos a reciclar. Y perdimos dinero. 7.000 toneladas, ¿eh?, de plástico que reciclamos el año pasado. Que nos da igual, porque yo me he hecho mil cosas, ¿me entiendes? Pero o el mundo cambia o lo de la pandemia es una puta broma. Porque hay mucha más gente con asma, hay mucha más gente con alergias, hay mucha más gente con incontinencias. Hay un montón de gente con un montón de problemas que no se dan cuenta de que es promovido y viene de cómo están comiendo, cómo están viviendo, dónde están viviendo Claro, y de qué manera. entonces, Frank, ¿tú crees que el tiempo, hay el tiempo, el mundo tiene tiempo para que nos concienciemos
Y pues cambiemos poco a poco nuestra, o esperamos al cambio de las próximas generaciones. ¿No crees que hay que poner blanco sobre negro y legislar duramente en todos esos conceptos? Y restringir libertades, Hay que prohibir, legislar. hay que prohibir A ver, muchas cosas. prohibir nunca es bueno, ¿vale? Prohibir nunca es Porque es bueno, que si no pero se prohibimos puede ahora, cortar, si no se puede prohibimos. radicalizar, se puede, sí, a ver, hay cosas que se pueden prohibir, pero por ejemplo, no se puede prohibir la ganadería, ni se puede prohibir esto o lo otro, porque estamos hablando de, es Ya. como lo de los toros, o sea, es decir, yo hablaba, cuando hicimos el programa de toros, yo me acuerdo que hablamos con el señor que hacía el serrín en Almería. Entonces dice, yo a mí no me gustan los toros, pero a mí me jodéis los toros y me jodéis la vida. Claro, tenía 12 personas ahí trabajando, tal. Siempre tienes que mirar. Es decir, cuando la gente a mí me decía, ¿por qué tienes que darle voz a los? Porque todo el mundo tiene una familia, todo el mundo tiene un trabajo y a lo mejor tú quitas los toros de hoy para mañana y estás matando a 200 familias que no saben qué hacer al día siguiente. Claro, pero ¿Me es que entiendes? Pero se pueden eliminar. las cosas nunca son de hoy para mañana. Siempre las leyes son con moratorias para que nos vayamos preparando y para Y dar tiempo a la se reconversión. está y poco a poco y poco a poco se está haciendo esa reconversión, porque ya hay más ciudades que prohíben los espectáculos taurinos, hay más, es decir, Claro, eso se es que consigue es poquito a progresivo, poquito, es decir, claro. claro, se consigue poquito a poquito, es que mucha gente dice, es que no conseguimos nada, que cuando tú quieres hacer algo a nivel cambiar cosas, ponte mínimo 10 años, 15 años Sí, para sí, llegar a ese límite, ¿vale? Para llegar a esa meta. Es decir, yo empecé haciendo esto de los animales hace 23 años. Hace 23 años yo tenía el proyecto del santuario. 23 años. Yo quería tener un lugar muy grande, no tan grande como esto, pero bueno, esto ya muy grande, para que los animales que yo no pueda liberar, que puedan tener una vida. ¿Vale? Pero no un zoo. Aquí no entra ni Dios. Aquí entro yo. No hay nadie. Entonces, 23 años me ha costado llegar aquí. Y mucho sacrificio. Pero mucho sacrificio, mucho dolor, mucho pundonor y mucho cabezonería, pero es un proyecto a largo plazo. Lo que te digo, muchas de estas cosas van a terminar. La ganadería intensiva de todos estos sitios, esto va a ir acabando. Es decir, todo lo que es superproducción ha funcionado durante un tiempo. Todo lo que es viajar, vamos a viajar. ¿Tú te crees que se va a viajar de la misma manera? Gente no va a viajar ni la mitad, ni la mitad. Todo va a ir cambiando. Progresivamente, sí. Que hay mucha gente más concienciada, sí. ¿Cuál es el problema? Que todos quieren cambios, pero no quieren perder su internet, su status quo, su modo de vida. Quieren que cambie el resto. Es decir, no, 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 mira, yo quiero vivir de la misma manera, pero me quitas esto, me quitas esto y me quitas esto. Y el otro va a decir, oye, ¿y por qué no te quitan esto y te quitan esto? Ahí tienes un problema, que cada uno quiere una cosa. También hay una cosa, Lo que ¿eh? pasa es que. En el tema del consumo de carne, por ejemplo. Si hubiera una recomendación del gobierno a decir, bueno, es que, o de todos los gobiernos del mundo que se ponen de acuerdo y dijeran, es que hay que reducir el consumo de carne inmediatamente porque si no el mundo se va a la mierda. Yo me he encontrado con gente que me dice que quiere seguir comiendo carne, pero que entiende, que hay que reducir. Dice, hasta que no me lo prohíban para que nos afecte a todos por igual, yo no lo voy a hacer. Entonces, una Claro. ley hace. O sea, Mucha gente. una ley. No es una ley que prohíba el consumo de carne, obviamente, pero cambiar las cosas para que consumir carne sea más caro o que no sea tan accesible. Quítale las subvenciones, quítale las Claro, subvenciones. igual que la Es quitarle tauromaquia, las subvenciones, también. que no hay que hacer ni una ley. Claro, Es claro. quitarle subvenciones. Si no hay demanda, no hay negocio. Es que es así. Es que la demanda Es sí que quitar las hay, ¿eh? subvenciones. Sí que hay. Demanda va a haber siempre. Demanda siempre va a haber. La gente va a querer Demanda va a comer. haber, mira, en España va a haber demanda de jamón toda la puta vida. En España va a haber demanda de jamón y de aceitunas toda la puta vida, pero es culturalmente. Pero puedes cambiar cosas. Puedes cambiar con Claro. leyes o simplemente quitando subvenciones. Es Sí, decir, sí. pero vamos a ver, si el problema aquí es que los que llevan el mundo son unos putos jetas. Y Bueno, siempre vamos a decir, no, ahí estamos de los acuerdo. políticos son unos jetas, todos son unos corruptos, todos no sé qué, no sé cuánto. Perfecto.
pero tendrá que venir una generación que diga, oye, hasta aquí. Es decir, el problema que, por ejemplo, mira, yo con Podemos me llevé la desilusión más grande de la historia, pero de la historia. Yo confiaba mucho en Podemos. Es decir, confiaba, me encantaban cuando empezó, y luego me di cuenta que eran la misma puta mierda, pero incluso peor. Incluso peor. Porque hay gente buena, como en todos los lados, ¿no? Pero estamos hablando de la cabecera, al final del día, te das cuenta de que están a lo que están. Y es una putada. Es una putada, porque había, a Podemos le siguió mucha gente. Mucha, mucha gente. Y ahora está así. Y el problema es que los partidos españoles ahora que quedan son partidos carcas. Sí, O sea, son partidos yo carcas. también pienso que hay demasiado dinosaurio en el poder. Son Dinosaurio y partido carca. dinosauria. Entonces, no, no, mucho, Pero no mucho, puedes mucho, pero poner es al que. mismo nivel partidos que al menos a mí me han demostrado, partidos como Podemos u otros, que sí han avanzado en mi tema, que es tema animales. En otros temas, pues también estoy atenta, pero en tema animales yo sí he notado la diferencia con este cambio de gobierno en España. Y en autonomías, donde antes gobernaba la derecha y ahora gobierna Podemos con PSOE, he visto cambios por los animales positivos. Entonces entiendo que en otros aspectos también habrán avanzado. No los pondría todos en el mismo nivel, pero estoy de acuerdo contigo No, en no, no, que hay hay demasiado gente buena, hay dinosaurio gente en buena. los partidos. A mí en Podemos, la parte de arriba me parece una panda de jetas que te cagas, pero del 1 al 10, ¿vale? Luego te encuentras con este tío, con el Sergio este. Todo el mundo lo odiaba porque, no, vegano, que si dijo esto, que si dijo lo otro, que si dijo no sé cuánto, que si declaró hace 7 años, dijo que no sé. Dejarle trabajar. Me acuerdo que me preguntaron, no sé qué, de televisión. Oye, ¿qué opinas de esto? Dejarle trabajar al chaval. O sea, cuando dentro de 4 años no haya hecho una puta mierda, decís, este tío es un gilipollas. Pero dejarle trabajar. No porque sea de Podemos o porque sea de, porque sea vegano o porque sea rojo, lo que sea. Ya digáis que nada, coño, si hay un, por primera vez hay alguien responsable del bienestar animal, dejarle trabajar. Hostias. Pero te hablo de gente que yo conozco hace mucho tiempo, que entiendo que sean de derechas. Pero hostia, si tú estás de acuerdo en el bienestar animal, dejarle trabajar. Y si saca una ley que es una puta mierda, pues se aprobará, no se aprobará, se reprobará, lo que quieras. Pero es que hasta ahora, en España, nunca ha habido un, vamos a decir, un departamento de bienestar animal. Nunca jamás. Por Jamás. eso, y esto pues ha sido con el Entonces, nuevo gobierno de Podemos y PSOE, o sea que hay un cambio sí, ahí, que no es pero por esto es como el defender, cara, ¿eh? esto es como el caramelito. No, no, que yo lo defiendo, ojo, que yo defiendo eso. Yo eso lo defiendo. Eso para mí es lo único que hicieron bien. Porque luego, si empezamos a hablar de otras cosas, de bueno, ¿para qué vamos a hablar? Que den por culo. Podríamos estar aquí. Pero a nivel ese. No, 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 para eso, para, nah, no merece ni la pena. Pero en ese sentido, yo es que me acuerdo que me preguntaron, no sé qué en televisión fue, ¿y qué te parece esto? No sé cuánto. Pues, mira, que le dejen currar. Que le dejen currar. Cuando la cague, cuando haga una puta mierda, decir que es una puta mierda. Pero no empecéis diciendo que hace 7 años puso un tuit diciendo que no sé cuánto, ¿no? No, no puedes empezar así. O sea, si tú quieres bienestar animal, da igual que seas de derechas, de izquierdas, de centro, de arriba o de abajo. O sea, dar una oportunidad. Pero yo, lo mismo que te digo, saca la puta ley de una vez. Claro, pero Frank, es que Que es yo que creo. os van a echar del gobierno, es que les van a echar del gobierno y no sale la puta ley. Es lo que pasará, te lo digo ya. Porque lo que pasa es que yo creo que la mayoría de la gente no sabe cómo funciona el hacer una ley en países como España y en todos los países. Es un proceso muy lento y yo creo que no le va a dar tiempo. Porque no es solamente hacer la ley, es que pase el periodo de enmiendas de la sociedad civil. Luego que pase el periodo de enmiendas de los otros partidos. Eso es un berenjenal que yo creo que no va a dar tiempo a que salga la ley, a no ser que repitan legislatura. Pero como ya no estén en el gobierno, pues ya veremos qué pasa. Yo creo que la ley no va a dar tiempo, que quedan 3 años de gobierno o dos. Años, Pues va justita la cosa, sí. pero porque hubo un año en que no tenían presupuestos, entonces fue un año como perdido. Ahora sí que es verdad que lleva un año ya Sergio elaborando la ley, hablando con todas las organizaciones, con todos los temas, con cazadores, con propietarios de Sí, tiendas yo de le he mandado, animales. yo le he mandado cositas, yo le he mandado cositas que hemos conseguido aquí, a Claro. base de mucho machacar. Hemos conseguido cosas, pero a base de mucho machacar y de meterte en líos.
Aquí ir en contra de algo así muchas veces es jugarte la vida, que la gente se ríe y dice, ¡ay, qué peliculero! No, 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 no. Y te juegas la vida como le quieras joder el negocio a alguien, ¿eh? O sea, es así. Aquí no se andan con, no, te voy a. No, no. Aquí hay mucha selva. Siempre digo lo mismo, aquí hay mucha selva. Y un agujero en la selva es para siempre. Entonces, bueno, si sacan la ley, pues bien. Igual en un año la sacan, Pero yo te no sé, digo, pero... educación es la base de todo. Educación, educación, ¿Y leyes qué? información. Si es que la gente no se informa ya, la gente vive de tweets, de una línea, de un TikTok. Es verdad, es que Claro, la gente sí, pero ¿qué quieres cambiar? empezaba. ¿Quieres cambiar eso también en la gente si ya no tenemos nada que hacer, si ya estamos No, perdidos? pero educación. No, no estamos perdidos. Educación, o sea, ¿cuántas veces he repetido yo si no hay demanda de negocio? Si no hay demanda, no hay negocio. No compres animales exóticos. Es a base de estar con la misma pamplina, pero sin decir, mira, el problema es, aquí no hay enemigos. Yo tengo 7 personas trabajando para mí. Se dedicaban todos al tráfico ilegal de animales. Los 7. ¿Vale? Eventualmente tengo otra gente, pero 7 que trabajan para mí ya hace tiempo. Eran traficantes de animales, pequeños traficantes, los que los cogían en los pueblos, los traían, se los daban a tal y cual. ¿Cómo consigues que trabajen para ti? Con educación. Con educación. Y con dinero, ¿no? Hablando. Y sí, pero el dinero es educación y la educación es dinero. Es decir, al final, si tú trabajas, ganas dinero. Ya sea trayendo animales de la selva o ayudándome a recuperar animales. O sea, yo tengo un tío que prácticamente no sabe escribir. Pero él te ve un búho y te dice si le pasa algo. Con mirarlo, con el echarse un. ¿Por qué? Porque ha vivido con búhos toda su puta vida. Los ha criado para venderlos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo educas tú? Oye, es un tío que ama a los búhos. Él los vendía, pero es un tío que adora a los búhos. Es decir, él, por ejemplo, iba a los nidos y él sabía que había 3 polluelos. ¿Vale? Sabe que nacen 3 y normalmente 2 mueren. Uno que tira a la madre y otro que muere al final porque lo mata el hermano. Hace un cainismo y normalmente al final termina uno vivo. Pues él se llevaba 2. Y dejaba uno con la madre. Es decir, es un tío que tenía una concienciación de la naturaleza, de conservar, pero a la vez sobrevivir, porque era el modo de vida que tenía para llevar a su familia comida al final del día. Tú le explicas que cada vez hay menos búhos, le das datos, le hablas, le tal, después de una vez, después de otra vez, después de otra vez, y al final le dices, oye, ¿tú cuánto ganas? Tanto. ¿Tú sacas todo esto todos los al año? ¿Cuánto? Tal. Vale, sacas esto al año. Si yo te pago lo mismo y no tienes que andar yendo y viniendo y haciendo esto, ¿me ayudas a conservar búhos? Pues sí. Claro. O Ya sea, está. ahí. Pero ahí no ha sido Pero ¿cómo consigues concienciación. eso sin Eso. pelearte? Claro, Sin claro. Y pelearte. con un Sí, es caramelito. concienciación. Claro, Es concienciación. una No, no, el estabilidad mismo dinero. laboral. Yo empiezo con el mismo dinero. No, no. Aquí no hay contratos ni hay hostias. Bueno, A ver si me entiendes. Es decir, es lo ya. mismo. Es decir, pero. Pero bueno, digo, Pero te quiero decir estabilidad, quiero que. decir que sabe que ahí pues es un trabajo más tranquilo y tal, aunque cobre lo mismo. Lo mismo pasa en África, los mismos que se dedican a Pero. conservar al Sí, pero es. rinoceronte Pero. blanco son los que traficaban, digamos, ¿no? Bueno, los que de África, a ver, ¿quieres que nos metamos en eso? ¿Sobre la caza? Pues Bueno. seguramente que. A ver, yo estoy a favor de la caza por una razón. Por ejemplo, en África. Gracias a la caza hay animales en África. Por ejemplo. Sí, Mucha gente no lo quiere entender. eso lo sé, ¿eh? Lo sé, pero porque el sistema es tan corrupto que mira hasta dónde tenemos que llegar el ser Pero, humano, que hay que cazar claro, para... corrupto. Pero corrupto y ojo, corrupto y despacio. Despacio. Ojo. El problema más grande que hay ahora mismo con los animales es el espacio. Y por eso que yo digo que la naturaleza se está vengando. La gente está diciendo, no, cuando se acabe la pandemia. Ojo, que cuando se acabe la pandemia van a venir más cosas de dentro de la selva. Es decir, tú te estás metiendo de una manera en la naturaleza que estás alterando esa naturaleza. Cuando tú alteras esa naturaleza, ese ecosistema, más mierda te va a venir hacia ti. Hoy es un coronavirus, pues que mañana va a ser una bacteria. Y es que al día siguiente va a venir una lepra diferente.
y al día siguiente. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo ese ciclo de la naturaleza. ¿Qué pasa en África? ¿Qué pasa en muchos lugares? Que los animales no tienen espacio. ¿Qué pasa en la Sierra de Guadarrama? Ya, yo Que, por prefiero ejemplo, venirme aquí a el España a hablar de grandioso la caza de Sauron. partido. Vale. Muy bien. Pues en Guadarrama, ¿qué es lo que pasa en Guadarrama? Que tienen más o menos una superpoblación del 700% de cabra montesa. ¿Vale? ¿Por qué tienen esa superpoblación? Porque hay mucha gente que vive en urbanizaciones, la ciudad se metió hacia adentro, pasó una carretera y los animales tienen menos espacio. Ya no tienen el mismo espacio. Tampoco hay depredadores. ¿Por qué no hay depredadores en Guadarrama? Pues porque sí, a lo mejor hay un lobo por ahí suelto, dos, pero la gente también quiere ir al Parque Nacional y caminar por los pinares y no encontrarse con un lobo. Entonces, ¿qué pasa? Que se prohíbe que haya caza en Guadarrama, controlada, ¿vale? Caza cinegética. ¿Y qué es lo que pasa? Que llega la sarna. ¿Y qué pasa cuando llega la sarna a los animales salvajes? Que en vez de morir 4.000 a punto de escopeta, mueren los 120.000 de sarna con una muerte lenta y dolorosa. Entonces, ¿estás a favor de la caza? Sí, de la caza controlada y cinegética. ¿Estás a favor de la caza deportiva? No, me parece un coñazo, un aburrimiento y un sinsentido. ¿Vale? Yo hice un programa de caza. Lo que te estoy diciendo a ti, lo dije en el programa. Me parece una estupidez un tío sentado, gordo, en una banqueta, esperando que le venga un ciervo o le venga una perdiz para pegarle un tiro. Me parece una subnormalidad. Yo he ido a cazar con mi abuelo cuando era pequeño. Nos pasábamos por el puto monte 2 días para coger una liebre que cuando le pegaba el tiro, como era con perdigones aquellos, te estabas comiendo la liebre luego por la noche escupiendo perdigones. Para mí eso era la caza. Para mí la caza era cazar para comer o ahora mismo cazar para conservar. Pero a mí, no sé, que se quiera prohibir, por ejemplo, la caza en España, Bueno, no me sé. parece una falta de cultura animal brutal. Que me digas que cierren las granjas donde se crían los jabalíes. A ver si ciérralas mañana. Y los conejos y los ¿Vale? corzos y las perdices, ¿eh? Que me quieres decir, sí, jabalíes como si quieres decir palomas, me da igual. Que se cierre eso, perfecto. ¿Vale? Que hay un negocio a la vez. Yo eso lo cortaría. Y eso lo mismo lo dije en el programa. Yo, a mí, la caza ha sido siempre alguien caminando por el monte. La caza es tú y el animal, o tú y los animales. ¿Entiendes? Es la supervivencia. Es decir, tú quieres cazar un conejo, vete por el conejo. Y cázalo. A ver, no Coge y cázalo. supervivencia, realmente no supervivencia. Es ganas, si quieres, de estar en contacto con la naturaleza y conectarte con tus ancestros, pero no supervivencia. En España nadie caza para sobrevivir. Bueno, sí, hay gente. Nosotros grabamos un señor precisamente que llevaba en paro no sé cuánto tiempo. Llevaba qué tanto. Y el tío cazaba conejos. Y era para comer. Pero son Entonces, yo casos entiendo eso. súper Yo entiendo la puntuales. caza. Claro, casos puntuales. Ya no se caza para comer, obviamente. Pero se puede cazar por conservación. Es decir, si tú a mí me dices, es como lo del lobo, la caza del lobo. Claro, dicen, ¿por qué? Pero ya no se puede cazar el lobo. Pero vamos a ver, retrasados. Es que el problema es que tú metes en Asturias, metiste en 12 parejas de lobos sin darte cuenta que los lobos son como los perros. Tú metes 12 parejas de lobos y dentro de 4 años tienes 200 lobos allí metidos y no tienes comida suficiente y van a empezar a atacar el ganado y los ganaderos van a empezar a envenenar los lobos, a matarlos, a cortarles la cabeza y a ponerle la cabeza tal. El problema es que no hay un plan. Los que hicieron, por ejemplo, el tema de los lobos en Asturias fue una brutalidad. Y cuando en Castilla y León dicen, se puede matar 50 lobos este año. ¿Pero por qué matan los lobos, por ejemplo, en León? O sea, a lo mejor en León hay 4 lobos, o 8 lobos, o 12 lobos. Y a lo mejor tienes en Zamora 70 lobos. Y tienes que controlar a qué lobo estás matando. Pues tú matas al alfa, estás jodiendo, pero no sabes la que montas. Porque se empieza la dispersación. Entonces, que tiene que haber caza de animales, tiene que haber caza de animales para que tú estés ahora hablando conmigo a través de internet. Tiene que haber caza de animales por esa razón.
porque tú estás en tu casa hablando conmigo a través de internet y porque tú vas por una carretera que te lleva de un lugar a otro. Por eso tiene que haber caza, porque el humano hemos evolucionado una manera de coger espacio. El animal nunca ha incrementado su espacio. A los animales se lo hemos reducido, pero todos, ¿eh? Veganos, no veganos, animalistas, ya. Pilotos de avión y pilotos de carreras. Entonces, por eso la caza es necesaria, porque si yo no quiero que se acaben, que se desaparezca una especie, tengo que tener esa especie controlada. ¿Por qué? Porque ya le he jodido la vida. Porque yo te lo explico. Mira, es que es muy sencillo. Yo se lo explicaba así a los niños. Yo estoy aquí. Esto es donde yo vivo, ¿no? Vamos a decir, ¿lo ves? Sí. No sé si lo ves. Bueno, no, sí. ¿Lo ves, no? Póntelo un poquito más ahí, ahí. ¿Lo ves, no? Sí. Vale. Pues aquí hay una zona donde hay animales. Y aquí hay una zona donde hay animales. Y aquí hay otra zona donde hay animales. Y todo esto, ¿qué vas a ver ahora? Que son rayitas. Todo eso es donde está el humano. Es la teoría de la pizza. ¿Vale? ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Vale. ¿Cuántos animales entran aquí? 80. Y aquí 100. Y aquí 70. ¿Vale? Los sí, animales sí, sí, crían. Sí, está claro que nos estamos comiendo sus espacios. Y a mí eso es lógico ya. Claro. Pero la solución... Entonces, la caza es necesaria si quieres mantener el animal en su proceso natural. Ahora, a mí me dices, no, vamos a esterilizarlos. ¿Por qué cojones tienes que estirar? Esterilízate tú. Es decir, el animal tiene un... Es lo que te digo, que muchas veces vemos los animales a través de los ojos humanos. No, entonces se dices, trata de no, yo no buscar quiero una tener solución. hijos, no quiero. Se trata, las palomas, por ejemplo, se trata de buscar una solución, ¿no? A la sobrepoblación de animales en algunos territorios. Pues, ¿por qué esterilizar es peor que matar? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le estás quitando el instinto a ese animal. Es decir, tú no quieres tener hijos porque no quieres. Tú eres racional. Pero un animal tiene unos instintos. Y tiene unos comportamientos. ¿Pero tú prefieres que te Entonces, tú maten lo que estás haciendo a que es te cambiar el esterilicen? comportamiento. Es que yo soy el humano. Yo racionalizo, el animal no. Ya. Entonces, Por eso. Claro, yo lo veo a través del animal. Es decir, mira, yo ahora mismo tengo una cacatúa. ¿Vale? Lo que te decía antes, aquí. Que perdió una pata. ¿Vale? Y entonces me han llegado de 300.000 sitios que te hacemos la pata en una máquina de no sé qué, en una impresora de no sé cuánto, que este vídeo, que este cual. Digo, pero vamos a ver. Pero vamos a dejar que el animal me pida una pata o no. Es decir, si el animal está triste, si el animal no se adapta, si el animal... Dices, vale, pues le pondré una pata. Pero deja que el animal, su instinto de supervivencia, haga que aprenda a volar y a agarrarse con una pata. En 2 meses, es como si tuviera dos patas y tiene una. Entonces, tienes que mirar al animal desde el punto de vista animal, no desde el punto de vista humano. Un humano le cortas una pierna, al día siguiente estás buscando a ver cómo le puedes hacer para que pueda caminar, para que visto lo otro. Somos diferentes, racionalizamos de diferente ya, manera. Pero no estás un de animal acuerdo, es un superviviente. ¿Tampoco estás de acuerdo en esterilizar a los perros, a los animales de compañía y a los gatos? Es que un animal de compañía no es un animal salvaje. Estamos hablando de cosas diferentes. Bueno, yo pues, estoy hablando de la caza. Ahí ya. Estamos hablando de la caza. Bueno, yo estoy entonces, hablando de la yo estoy de superpoblación acuerdo. De animales. Entonces, en el caso de las palomas... No. Claro, yo me refiero al caso de las palomas. Sí. Tienes que matar. ¿Y por qué no esterilizar? Si con tienes eso que matar. Consigues... Además, es que matando no consigues reducir la población de palomas. Ya se ha demostrado. Cada sí, año sí lo hay más y más sí y lo más. Consigues. Pues en Sí lo Barcelona cada consigues. año, cuando se Sí, mataban, cada cada año. año había más. Y ahora, con la esterilización, Se envenenaría, no sé cómo lo haría. Bueno, se supone que hay menos con la con la esterilización. Esterilización. Tú te llevas 20 halconeros allí una vez al mes y se acabó lo que se daba. Si el problema es lo que te digo, puede ser que en un momento puntual digas, en esta ciudad no funciona o en esta ciudad, pero como regla general, yo te hablo, hay siempre excepciones. A lo mejor lo hicieron en Barcelona y no ha funcionado porque se meten en los tejados y yo qué sé, y montan orgías, no sé, ¿vale? Pero
normalmente, como funciona el mundo y como estamos hoy en el mundo, los animales cada vez tienen menos espacio. Y para mí los animales no tienen derechos. No tienen derechos, porque al no tener una responsabilidad, ellos no tienen derechos humanos, como los vemos nosotros. No tienen derecho ni a seguridad social, ni a esto. Pero nosotros como humanos tenemos una responsabilidad para con ellos. Es decir, ya les hemos jodido la vida. Es decir, al lobo en España ya le hemos jodido la vida. Se pueden poner como se puedan todas las asociaciones pro lobos y lo que quieras. Al lobo le has jodido la vida. Porque ya le has metido carreteras, ciudades, pueblos, cultivos que le han jodido la vida. Es decir, esa historia de que el lobo va a estar de aquí y allá, no va a ser. Por lo mismo, porque si tú intentas que en Guadarrama estén los lobos, te van a venir los cuatro tíos que te dicen, oye, yo estaba en la bicicleta en Guadarrama y me atacó un lobo. O la señora en Asturias que, joder, le atacó un oso. Hay que controlar. O sea, hace muy poquito yo escuché una cosa que digo, pero de verdad, en 2021, 2021, resulta que hace poco a una señora le ataca un oso. ¿Pero Te qué enteraste del caso, propones? ¿no? Como ya están jodidos, los matamos a todos directamente. No, 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 no. ¿Cómo? ¿Yo he dicho eso? Bueno, sí, No, dices yo que he no te... dicho Como ya están que jodidos, no hay sé. que controlar los números. Hay que controlar los números. Es decir, yo te lo he explicado. Si aquí entran 80, no puedes meter 120. No puedes tener 120. Si el problema no es que tú los... El problema son números. Números. Ese es el problema. Y al tener un espacio reducido, ¿vale? Desde el punto de vista fisiológico, vamos a decir, vamos a ponernos en plan... Vamos a ver, tenemos 80 animales en una zona. El año siguiente hay 120. Menos comida, más transmisión de enfermedades. ¿Qué tienes que hacer? Controlar animales enfermos, animales viejos, los más mayores. Pum, pum, pum. Tienes que matarlos. ¿Por qué? Porque tú tienes internet, vas en avión y tienes carreteras. Siempre digo lo mismo. No hay que matarlos porque no, hay que matarlos porque no hay espacio para esos animales. No hay espacio para esos lobos. No hay espacio para 40 lobos en Guadarrama. A lo mejor hay para dos o tres. Es que no hay espacio. Y el problema de aquí no es qué malo es el cazador, qué malo es el cazador cinegético, qué mala es la diputación que dice que hay que matar. Matar nunca es bueno. ¿Por qué yo he hecho el puto santuario? Me he gastado todo y lo que no tengo para montar este santuario. ¿Por qué? Porque estoy harto de poner inyecciones y de gasear. A nadie le gusta matar. Y yo le llamo eutanasia por respeto porque habrá gente que lo está escuchando. Para mí es matar. Eutanasiar un animal es ¿Y tú a matarlo. tus animales Cuando... no los esterilizas? Se van reproduciendo ahí en Aquí están el... todos esterilizados. Vale, No, no. entonces es una Joder. solución a un problema, ¿no? De sobrepoblación, la esterilización. No, 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 no. Estamos hablando de diferentes cosas. Si hablamos de un parque nacional de cabras, son animales salvajes. Los animales que vienen aquí no son animales salvajes que yo estoy intentando conservar por un conservador. No, les estoy dando una vida mejor. Es otra cosa diferente. Este santuario no es para animales autóctonos. Es para un halcón que le falta un ojo. Sí, puede vivir aquí. Pero no es un animal que vaya a ser parte de esa naturaleza activa. Esto es para animales inactivos. Animales, un canguro, un walabí, no sé, lo que sea, un emú, un avestruz, animales que yo no puedo soltar en libertad aquí, ni que los quieren de vuelta en sus países de origen, ¿vale? O una nutria que no ha podido entrar en una familia, se ha humanizado. Un slow loris que lleva 8 años trabajando, haciéndose fotos y le han quitado los dientes. Este sitio es para eso, para que esos animales vivan por el resto de su vida, lo que les quede, felices, ¿vale? Otra cosa es animales salvajes. Si queremos conservar la cabra ibérica, si queremos conservar el lobo, si queremos, tenemos que darles la oportunidad, porque si no lo que estamos haciendo son rebaños. Y tú no quieres tener un rebaño de animales salvaje, porque al final son enfermedades y no son salvajes. Vas a tener un número demasiado grande que no va a ser feliz ni va a ser ese animal. Vas a tener cabras montesas gordas acopladas en un sitio porque les dan de comer el humano. No,
dales el espacio que tienes ahora mismo, cuida ese espacio y controla los números. ¿Entiendes? Por eso yo te digo que a mí cuando me dicen, no, no, es que la caza tal, no, no, si hay granjas de jabalís, de palomas, de conejos y lo que quieras, quiere decir que esa caza no es necesaria. Eso es un artículo de lujo. Y eso me parece una auténtica, pues de gordos, ¿vale? De gordos, de carcas, como lo quieras llamar. Pero el que es cazador, cazador, que lo contrate para controlar números. Porque él va a saber cómo matar o cómo disparar a un ciervo que está enfermo o a un ciervo que viene con solamente un cuerno y que puede matar tres machos en una pelea o cosas así. Y es triste. Y mucha gente dice, pero ¿cómo puedes estar a favor de la caza? ¿Cómo se conservan los putos animales en África? Con caza. Sí, Se intentó por todo. desgracia sí, por desgracia Acaban de sí. morir. Pero en Claro, pero ¿por España, qué? Porque no hay espacio. sí, pero en España Sí. hay otros métodos. Donde hay dinero, se pueden aplicar otros métodos. Y te digo que la esterilización de palomas ¿Cuál? en las ciudades está funcionando mucho Mejor. mejor que Vale, matarlas para vale. reducir la población. Las palomas y las ratas son animales que ya son como domésticos. Yo no te estoy hablando de cazar palomas o cazar cotorras argentinas, ¿vale? Yo te estoy hablando de animales en estado Vale, salvaje, se están de haciendo la también caza, pruebas la caza. piloto con los jabalís. También se están esterilizando algunos. Mira, Y ya. funciona Y ves los mejor. jabalís con los jabatos. ¿Qué? Y ves los jabalís que tienen la banderita de que han sido esterilizados con 16 jabatos detrás. Bueno, en principio ¿Y qué no. vas a ir? Cogiendo jabalí a jabalí. Si el problema no es ese, el problema es interactuar en la fisiología del animal. ¿Me entiendes? Es decir, al final del día, si tú esterilizas hoy las cabras en Guadarrama, ¿vale? Estás cargando la raza. No, porque no las Estás esterilizas a cargando la todas, raza. no las esterilizas a todas. Ajá. Solamente haces ¿A que cuál algunas, esterilizas? bueno, no sé cómo funciona, pero solamente haces que ¿Cómo las eliges? meteoras. Claro, que ese es el problema, que los animales se aparean de una manera diferente que los humanos. Y los humanos, el momento que estás diciendo, vamos a esterilizar, ¿por qué esterilizas a esta y no a esta? Porque es que a lo mejor esta sí va a tener bebés, es que a lo mejor esta no, es que a lo mejor esta trae. Es que ahí nos estamos metiendo, ahí es lo que te digo, que el animalismo, el ecologismo y muchas personas que de buen corazón dicen, oye, vamos a esterilizar, vamos a tal. No se dan cuenta que la naturaleza no es lo mismo que la vida humana. No es lo mismo. Es decir, ¿tú por qué tienes que escoger a esa cabra o a ese animal para esterilizarlo y no a ese otro? ¿En qué momento tú lo has observado durante meses, años, para saber si este es reproductivo o no es reproductivo? Si este es dominante, si no es dominante, si este es el tercer dominante de un grupo que va a venir al segundo dominante que va a controlar quién. Es que no lo sabes. Y eso es la naturaleza, hay que dejarla libre. Hay que Sí, dejarla libre. pero nos ponemos muy tiquismiquis con algunos animales, pero con los demás nos da como igual en general, ¿no? O sea, estamos controlando absolutamente ¿Cuál? todo, pero cuando se trata de esterilizar, yo no sé qué os pasa a los hombres, como que se os encoge o algo y os da mucha cosa hablar de este tema. Os parece como una No, no, a tragedia mí me esto. da igual. Perdona, a mí me da igual. Todos los animales que vienen a mi santuario están esterilizados. Yo los esterilizo, yo no tengo ningún problema. Ya, ¿Entiendes? pero Yo es no tengo como un una puto idea problema de romántica esterilización. de que el animal se pueda No, no, reproducir. no, no, no. Es una idea errónea. Es una idea errónea que tiene el animalismo. Eso es una idea errónea. Que veis la naturaleza muchas veces, mucha gente, como algo humano. Y no es humano. El humano. Hemos evolucionado de una manera y los animales siguen siendo lo mismo. El instinto de los animales, ¿vale? Es algo que el humano tenía y que ha ido perdiendo. Los animales violan constantemente a otros animales. Tú eso lo sabes. Sí. No, no, no ¿Vale? estoy tan Entonces esos son influida por instintos. Disney, ¿eh? No, pero que son. Pero por eso te digo que tú eso lo sabes. Los instintos son diferentes. Tú no puedes pretender esterilizar. No es una cuestión de hombre o de mujer. Es decir, no es una cuestión de machismo o feminismo, que al final parece que se mezcla todo.
Es una cuestión de entender la naturaleza. ¿A cuál esterilizas? Yo te digo a cuál matar. ¿Cuál sobra en un grupo? ¿Cuál puede traer enfermedades? ¿Cuál no está en capacidad de reproducción a nivel macho? ¿Vale? Pero, ¿cómo tú decides cuál esterilizas? ¿Qué criterio hay? No hay criterios. Es el que cazan ese día. Bueno, se están empezando a Es el que hacer... cazan ese día en la jaula. No, no, no. Me lo conozco perfectamente. Estoy en contacto con absolutamente... Y si es que además lo hicimos, es que hablamos, yo creo que fueron con 12. Los 12 equipos que se dedican a coger animales, hablamos con todos. En España te digo. El problema que te digo que está de ganadería y de animales y tal. Que esterilización no es la solución. Tú estás intentando, ahí sí que ya estás destrozando los animales salvajes de España para siempre. Porque ya les hemos jodido el espacio. Pero si encima interactúas en su capacidad de elección, ahí ya te has cargado todo lo que es un animal salvaje. Y lo que has conseguido es crear un zoo que tú quieres tener ahí para que no haya sangre ni muerte. Y la naturaleza es sucia, la naturaleza es dura, la naturaleza es sangre y es vida y muerte diaria. Eso se nos ha olvidado a los humanos. Y gracias a que tú estás hablando conmigo en internet, gracias a que yo me puedo coger un avión e ir a ver a mi hijo, gracias a que yo voy por una carretera o porque un camión me trae la comida, gracias a eso, esos animales ya no tienen espacio. Con lo cual, solución, que es joderles todavía más, es decir, ya les vamos a quitar hasta los instintos, y entonces lo que estamos creando son zoos. ¿Qué haces tú en los zoos? Pones a este con este para que críen. Eso es un zoo. ¿Qué haces tú cuando esterilizas? Tú, como humano, estás decidiendo sin ningún criterio de olores, de sabores, son los animales, sin ningún criterio de jerarquía, estás decidiendo cuál. ¿Por qué? Porque es el que ha caído en la jaula ese día. Uh-huh. Es que es así, es así. El problema de la caza que dices que hay, la caza deportiva y la caza conservacionista, es que no está bien diferenciada. Realmente los cazadores son cazadores, no hay unos especializados en... Yo te la he diferenciado perfectamente. Sí, sí. Yo te la he diferenciado perfectamente. Pero no hay... África, y el tío que va a cazar sabe qué animal va a cazar, sabe cuándo va a disparar y de qué manera va a disparar. Está marcado. En España, la caza cinegética, ¿vale? La caza de control, van a cazar a ese animal determinado. Eso es caza. Entonces, bueno, ¿tú quieres cazar? Muy bien. Sí, sí. Es así, está determinado qué animal vas a cazar porque es este macho que está enfermo, o es esta hembra que está coja, o es este que tal. Esa es la caza cinegética, caza de control, caza controlada. Y es mejor caza porque tienes que ir a... El concepto este de caza cinegética, yo no sé si está realmente regulado en España, porque las granjas cinegéticas se llaman así, granjas cinegéticas que crían animales... No, pero eso es otra cosa. Ya, pero por eso que eso es otra cosa, eso es para la caza deportiva. Claro, pero se llama granja cinegética. Tú lo diferencias, pero yo no tengo nada claro que la ley lo diferencie o que los cazadores se diferencien entre ellos. Bueno, no, yo soy cazador. Pero eso lo tienes que hablar con Sergio. Pero eso lo tienes que hablar con Sergio. Bueno, sí, sí. Yo espero yo eso que ya Sergio... lo he explicado. Yo eso se lo he mandado a él, le he mandado un montón de cosas y le doy mis opiniones. Parecen muy radicales, es lo que te digo. Parecen muy radicales. Pero yo intento ver la naturaleza a través de los animales. Es lo que te decía de la cacatúa. ¿Por qué le voy a poner una pata? ¿Tú crees que ella va a estar feliz teniendo una pata? Si ha perdido una pata y está intentando vivir una vida con una pata, pues a lo mejor no. Tengo que dar ese tiempo. Los animales es lo mismo. La caza, ya te he dicho, que a mí me llegaban 300 iguanas bebés así. ¿Y tú sabes lo que es gasearlas? Y no una vez, ni dos, ni tres, cada vez que venía un cargamento. ¿Tú te crees que a mí me gusta eso? Y me lo tengo que comer. ¿Por qué? Pues porque si tú te vas al sur de Tailandia ahora, hay iguanas que ya no se pueden controlar, que están destrozando la vida de otros animales. Hay mambas verdes, que son animales muy venenosos que viven en África. ¿Por qué? Porque no se ha controlado. Y es triste, pero yo no puedo coger esas 300 iguanas y cada dos meses que me viene un cargamento, terminar con 6.000 iguanas en mi refugio. Claro, no puedo. Claro.
Pero por eso Y es una putada. hay que atacar el problema de raíz, que es prohibir la venta de iguanas en las tiendas, de iguanas y de estos animales exóticos. Es que no hay otra No, solución. esto viene aquí, no, no, esto viene aquí ilegal. Es decir, esto aquí está viniendo ilegal. Aquí es las tiendas, aquí una tienda de animales que venden comida. Los animales se compran en otros sitios. Pero lo que te quiero decir es que hay que ver la naturaleza. Muchas veces es jodido. Es decir, el trabajo que por ejemplo, que nosotros realizamos aquí o que yo he realizado durante muchos años, es muy jodido. Porque tú tienes que poner, o sea, yo he llegado al aeropuerto. Y he visto, por ejemplo, cómo le estaban poniendo una inyección a demonios de Tasmania. Bebés, ¿vale? A nutrias gigantes del Amazonas. Yo he tenido que ver eso. Me han tocado a veces. Pero eso lo haces como protección de la naturaleza. Es una putada, ¿vale? Pero es la única manera. La caza. Y volvemos, que el tema que estamos hablando es la caza. La caza cinegética es necesaria. Que en España no esté diferenciada la cinegética de la deportiva, es que ese no es mi problema. Yo te estoy dando mi opinión sobre por qué la caza es necesaria. Porque en África, por ejemplo, que mucha gente a lo mejor lo está escuchando y no entiende por qué, en África, si no hubiera caza deportiva, no habría protección animal. Porque son ejércitos que protegen las reservas con armas automáticas, con helicópteros, para que no maten a sus animales. ¿Cómo se guarda ese ejército? Pues se guarda con matar 10 o 12 o 14 animales de esa reserva todos los años. Animales que están controlados, vamos a matar a este, a este, a este, a este de los cazadores. ¿Es triste? Sí. ¿Es una putada? Sí. ¿No debería de ser así? No. Pero es así. ¿Por qué? Porque la gente quiere ir al safari. Porque somos humanos, porque nosotros ya hemos jodido literalmente al mundo animal. Ya lo hemos jodido. Cada vez hay menos espacio y cada vez tendrán menos espacio. Y lo que hay que hacer es proteger esos espacios y sobre todo proteger la naturaleza tal y como es. No intentar ya inmiscuirnos más dentro de esa naturaleza. Lo que dices de la esterilización o tal y cual, es que eso es inmiscuirnos en sus apetencias, es inmiscuirnos en lo que ellos quieren, en lo que ellos desean, en dónde, cuándo y cómo. Ya seríamos zoos, estaríamos creando zoos en parques naturales con esa Bueno, esterilización. al Claro, pero menos. aquí lo opino yo, que puedo estar equivocado, pero yo lo veo así, yo lo veo desde el punto de vista de los animales. Además que la esterilización realmente no es una solución real a toda la superpoblación de animales en algunos sitios, pero bueno, al menos sí veo que estamos de acuerdo en prohibir todo lo que es la caza deportiva, que es la mayoría en realidad. O sea, cuando hablamos de caza, Yo prohibir, sí. no, que la quieren, que la paguen, O sea, pero que la paguen bien. ¿tú de verdad no estás de acuerdo en prohibir las granjas cinegéticas? Yo prohibir no prohibiría nada. Yo lo que quitaría son las subvenciones, pero si el problema de aquí son las subvenciones. No, pero en Si el tú tema de la quitas todas caza, esas putas subvenciones, en el tema de la caza no, desaparece. no hay Hoy, subvenciones, digamos. O créeme que sea, hay. bueno, también las hay, Sí, pero hay pasta, hay pasta. sí que Hay las hay pasta, también. hay mucha pasta. Ahí hay gente que pone mucha pasta. Pero Tú quitas eso, oye, que tengan. Dime, me estás espera que hablando. voy a cambiar el Bluetooth, ¿eh? Voy Vale. a cambiar el Bluetooth. ¿El Bluetooth o el Wi-Fi? Ah, vale, porque estás conectado con... No sé si me escucha ahora. Oye, ahora puedo hablar, ¿eh? Ahora puedo hablar tranquilamente, ahora que no me oye. Os voy leyendo, ¿eh? Chat, más o menos. Es difícil, este hombre habla mucho, ¿eh? Espera, que ahora me escucha. Fran, ¿me oyes? No sé si me oye o no. Bueno, a nosotros, a él no le escuchamos. Pues bueno, al final tenemos muchas cosas en común, yo creo, ¿eh? O sea, yo creo que estamos bastante de acuerdo en algunas cosas. En lo de la urgencia de no prohibir, no sé por qué no la entiende. O sea, no. Viendo él todo el problema, esto que decía de las iguanas y tal, o sea, viendo el problema tan gordo que hay. No entiendo cómo no ve la urgencia de prohibir, o sea, a saco, con algunos temas. Obviamente, prohibir la caza no se puede, prohibir la ganadería no se puede, pero hay cosas que se podrían prohibir porque no implican familias que se quedan sin trabajo y todo eso, y que realmente es súper mega necesario.
Está aquí Fran haciendo movidas. No sé si me oyes, Fran. Bueno, no sé. Sí, te oigo, sí te Ah, oigo. vale. Pues nada, mientras Sí te juegas ahí con la oigo. cámara, que eso, que al Venga. final estamos de acuerdo en bastantes cosas. O sea, yo creo que en la mayoría de las cosas. Lo único que yo no entiendo de ti es cómo no ves la urgencia, ¿no? De atajar el problema de raíz, porque todo lo demás son parches. Gente que cuide de los animales Oh, a ver. desaprovisados, santuarios, son parches. Yo entiendo lo que tú dices de prohibir, pero prohibir. Prohibir no todo de golpe, ¿eh? O sea, no, la caza ya sabemos, no se puede prohibir la caza de Claro, golpe, claro. no No se se puede prohibir la puede prohibir lo que ganadería. tú, pero es como yo digo siempre, ¿cómo hay que hacer las cosas? Hay que trabajar las cosas alrededor. ¿Cómo tú eliminas un montón de cosas sin prohibirlas? Lo que digo, si no hay demanda, no hay negocio. Vale. Ya, pero la Pero demanda también, si la no va a hay, haber. pero espera, si no hay subvención y te cuesta el dinero, el También, negocio baja. sí. Es que es así. O sea, tú le dices a los ayuntamientos, oye, por ley, a partir de ahora, todos los eventos taurinos tienen que ser autosuficientes por el organizador del evento. Vale. Pero ya no podéis utilizar ninguna partida de este año para pagar esos eventos donde se maltrate un animal, vamos a decir, ¿vale? Donde un animal muera en directo o se le haga daño, ¿vale? Ahí no tienes que prohibir nada. Ya, Tienes que ahí decir, no se firmas. puede utilizar las partidas. Firmas en eliminar las ¿Ve? Pero es que eso es lo subvenciones. normal. Si les dan dinero, que no se lo den. Lo que pasa es que, es lo que te digo, el mundo del toro, el mundo taurino, no va a terminar cuando quieran ni los animalistas ni los políticos. Va a terminar cuando la gente deje de ir a verlo. Y siempre existirá, ojo, existirá siempre, pero será tan reducido y tan privado que ya no será lo mismo. Igual que va a existir siempre muchas cosas. Pero yo lo de prohibir, yo antes era de prohibir, prohibir, prohibir. Pero yo creo que prohibiendo no se consigue más que un negocio. Si tú prohíbes la venta de animales en tiendas, tú lo que creas es un negocio ilegal brutal. Brutal. Es decir, aquí en Tailandia no se pueden vender los animales por ley, los animales tailandeses. ¿Por qué? Porque por una ley real tú no puedes, están considerados citizens, están considerados ciudadanos. Es decir, tú no puedes traficar con un animal tailandés. Vamos a ver, Tailandia es el tercer país del mundo que más trafica con animales. Es así. Entonces, si tú prohíbes, de repente dices, se prohíbe la venta de animales en tiendas. Vale. Pero ¿quién consume esos ¿Tú sabes lo animales? que va a ¿Qué tráfico? generar? ¿Quién es el que compra esos animales? No será Tailandia. Son países Gente en como Europa, hay gente en España, América, Europa. hay gente en Japón. Claro, pero si tú. Nosotros acabamos de coger hace 2 días, otras dos nutrias que iban para Japón. Entonces, si ¿Vale? tú Por prohíbes, eso que si no hay demanda, no pero hay es que la negocio. demanda sí que ¿Qué hay, prohíbe? la demanda hay. Necesitas prohibir Claro que hay que estos demanda, claro. países puedan comprar y Prohibir tener estos animales en casa. que esto es un negocio ilegal. Ya, pero si a ti te pillan en Es un casa negocio con una ilegal. nutria en casa, Claro, pero eso es si lo que la. yo le decía, eso es lo que yo digo sobre la nueva ley. Si a ti te pillan con un animal sin papeles, lo que tienen que hacer es meterte un multazo de tres pares de cojones y tristemente matar a ese animal delante tuyo con una inyección. Porque pierdes el dinero, pierdes el animal, pierdes la vergüenza y encima te meten una multa. No lo vas a volver a hacer. Y el vecino lo va a ver. Y el otro lo va a ver. Y que salgan las noticias. Le han pillado con un tigre en esta calle en Barcelona que lo tenía en casa. A los 20 minutos le habían puesto la inyección, lo habían matado, le ha caído una multa de la hostia, encima tiene que pagar todo lo que cuesta el quemar ese tigre ahora en un centro y tal. Eso sale en la televisión. La gente coge miedo. La gente coge miedo. Es que es la única manera. A la gente le cuesta el bolsillo. Y al final del día, la gente lo que le cuesta es el bolsillo. El resto, da igual. Es lo que te decía, todo el mundo es amante de los animales. Todo el mundo. Todo el mundo es amante de los moritos que vienen del norte de África. Hay que cuidarlos, hay que cuidarlos. Todo el mundo en el norte. En Cádiz ya les miran así. Claro, que te metan a ti tres inmigrantes en casa. No lo quieres. Pues yo Pero tengo estás a uno, favor de tengo que uno en vengan a casa, España que y viene de de que tengan, patera. que me parece muy bien, pero tú, ¿vale? Dime a mí cuánta gente metería un morito en casa.
Pero todos estamos a favor de que la inmigración, de qué tal, de qué cual, pobrecitos. Pero, oye, no me lo pongas ahí, no me lo pongas ahí al lado. Es que hay mucho de eso, es como el animalismo, es como todo. Hay mucho de pega y mucha gente que se parte, que le parten la cara. O sea, ¿cuánta gente le han partido la cara por decir, yo qué sé, por una manifestación? Pero al final del día, lo que vale no es prohibir, lo que vale es meter multazos, pero unos multazos de la hostia, y sobre todo que haya concienciación. Pero, Frank, una El problema es cosa, que no se le da voz. un detalle técnico, o sea, cuando te meten multa de algo es porque ese algo está prohibido. Entonces, Y es lo claro, pues mismo, ¿eh? legal. Multa, claro. Entonces, Pero es eso. que está, pero vamos a ver, es que ya está prohibido. Es que ya está prohibido. Si es que tú, en el momento, a ver, si tú vas a una tienda de animales y tienen seis canarios allí, quiere decir que en algún sitio tienen 26. ¿Entiendes? Es decir, todos conocemos cómo funciona este negocio. Pues a lo mejor hay una tienda o dos tiendas que son perfectas en todos los sentidos, en todo. Vale, pero por regla general, el que cría, cría. Es decir, cuando dicen, no, en España no se crían serpientes venenosas. Hombre, no me jodas. ¿Por qué? Porque no están registradas. Pues muy bien. Al que le pilles con una serpiente venenosa, meter un puyazo como si fuera un terrorista. ¿Por qué? Porque es un animal potencialmente letal para tu vecino. Al que esté criando animales de una manera brutal o los tenga en unas condiciones malas, meter una multa. Pero empieza por cambiar la ley de qué es un animal. Un animal tiene que ser una vida. Un animal tiene que ser un individuo vivo y animado, que siente, que sufre y que padece. Tienes que empezar por cambiar la ley y considerar a un perro como un animal que siente, padece, sufre y no es un objeto. Tienes que empezar por eso. ¿Estás de acuerdo con la ley A partir de de... ahí, ¿Estás de acuerdo con la ley del listado positivo? no sé qué es eso. Bueno, se está intentando hacer una ley que diga que... O sea, un listado que diga qué animales puedes tener en casa y cuáles no. En plan, pues solamente puedes tener perros, gatos y hámsters. Me lo invento, ¿eh? Pero se está intentando hacer una ley en la Sí, que se prohíba todo sí. menos unos Lo que pasa animales es que ahí, por ejemplo, específicos. tienes que. Ahí, por ejemplo, va a haber mucha controversia si hacen algo así, porque al final a lo mejor no meten las pogonas. O a lo mejor no meten las pitones de bola. Claro, precisamente por eso es el listado positivo. En vez de decir está prohibido esto, 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 esto y no terminas nunca porque hay 50.000 especies diferentes, Claro, es al revés. claro. Es el listado positivo de únicamente puedes tener perros, gatos, conejos y no sé, ¿sabes? O sea, una lista muy limitada y todo lo demás no lo puedes tener en casa. Eso es lo que se está intentando Sí, también con esta ley. tiene una razón de ser, si tiene una razón de ser y hay un equipo que entiende qué animales pueden ser domésticos y no pueden ser peligrosos y pueden ser criados y han sido criados por muchas generaciones, porque hay mucha gente que dice, ¿cómo vas a meter una serpiente? Que las pitones de bola han salido de laboratorios. ¿Entiendes? Entonces, hay un montón animales que a lo mejor la gente no considera como un animal de compañía y a lo mejor alguien considera una serpiente, una pitón o una serpiente del maíz, a lo mejor lo considera como una mascota. Es decir, por ejemplo, aquí se trabaja mucho con los autistas con serpientes, los niños autistas. Los niños autistas con las serpientes van excelente, por ejemplo, ¿vale? Si se hace una lista de los animales que puedes tener, pues ya con eso sabes que ya no puedes tener otra cosa. Es una manera de hacerlo. Pero claro, eso tiene que ser una gran ley que cambie el concepto. Sí. Y si no hay Bueno. una ley que cambie el concepto, va a ser un parchecito aquí, que luego con lo otro de por detrás se puede quitar. Tiene que ser una ley que diga, pues lo que estarán preparando, supongo, algo que diga esto. Y que se caguen en su puta madre durante un año. Y que se caguen en toda su familia. Y que le amenacen y que digan hijo de puta como te pille por la calle. Porque dentro de un año habrá pasado y ya se podrá trabajar por los animales. Y esa ley se quedará. Pero hay que ponerla. Alguien tiene que echarle huevos y ponerla. Bueno, ya le está echando O sea, huevos alguien tiene. Sergio. Sergio le está echando huevos, seguro. No, no, todavía Bueno, no. Todavía no. hombre, le está Echarle echando. huevos. No, 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 no. Echarle huevos no es escribirla.
Echarle huevos es meter esa ley y hacerla. Hacer que esa ley esté. A mí que hagan una ley, que digan esto, que digan lo otro, me vale una puta mierda. A mí que me digan aquí que mañana no se va a poder subir un elefante, no me vale de nada si no está por ley, si no está firmada por el rey. Hombre, claro, a mí no me vale. Esta ley será de obligado cumplimiento, entiendo. Pues, no será una recomendación. Bueno, cuando yo la vea, ya, cuando ya, yo ya. la vea y vea que la han admitido y que se ha jugado el puesto y que si no la admiten la ley es capaz de decir, oye, pues me voy, ese día digo, ¿qué cojones tiene este tío? Pero si empiezan con el... Es que, a ver, no te metas aquí porque este ganadero, ¿qué tal? Si empiezan con eso, pues es lo mismo. Bueno, de todas formas, que Sergio se le ocurre todo lo que pueda, al final pasará lo que pasará, que el propio Partido Socialista será quien le recorte el primero. O sea, aunque haya una ley maravillosa, el Partido Socialista será el primero en recortar. Y luego, cuando pasa ya a la Cámara del Congreso de los Diputados, ahí ya pasará por más recortes. Así que es muy probable que la ley nazca de una manera, pero termine siendo una cosa que nadie esté de Pero que lo acuerdo. aprueben, que empiecen. Sí, sí, sí. Sí, pero que empiecen por aprobar algo. O sea, si empiezan ya por aprobar algo, o sea, si aprueban algo, sea mejor, peor, más abierta, menos abierta, que ayude más a esto, que ayude más al otro. Da igual, pero que aprueben ya. Ya será el primer paso de que haya un departamento de bienestar animal y que ya haya conseguido algo, aunque sea un pasito chiquitito. Sí, totalmente. ¿Entiendes? Igual Aunque que. sea en esta ley, a partir de ahora no se pueden poner banderillas en las corridas de toros. Oye, Bueno, pues eso es no lo algo que veremos. has conseguido. Eso no lo veremos porque la tauromaquia queda totalmente excluida de esta ley. No, Porque... eso no. No, te tienes un ejemplo absurdo, ¿me entiendes? Pero que aunque sea conseguir una cosita, Sí. cualquier cosa Aunque que se sea prohibir apruebe, es más de lo que hay ahora. los animales en los escaparates, pues sí, ya será más que... O sea, totalmente de acuerdo con esta Que se ley, salga apruebe como salga. Lo que tienen que aprobar es que un animal es una vida. Es una vida que sufre, que padece y que tiene sentimientos, sobre todo si es un mamífero. Eso es lo primero que hay que aprobar. Tú no puedes tener una ley de hace no sé cuánto de que un animal es un objeto. O sea, no puede ser, no puede ser. Es que es inaudito. Bueno, Es esto ya... inaudito que nos estemos preocupando de mil cosas y digan, no, todavía no está claro. Es que no está claro en España. Todavía Bueno, no está sí. claro. Se aprobó una ley hace poco de que los animales son seres sintientes. Al Sí, son menos. seres sintientes. Son Sintientes. seres sintientes, pero siguen siendo propiedad. Bueno, eso siempre. Los animales siempre van a Siguen ser siendo propiedad del propiedad. ser humano, por desgracia. Claro, pero vale. Ya me gustaría a mí Pero conseguir lo una que yo te ley quiero decir que también. dijera que los animales no son propiedad, no pueden ser propiedad de las personas. Pero eso está años Claro, luz. que debería de ser así. Pero Es eso... que eso debería de ser así. Es que a mí cuando me dicen tus animales, digo, es que no son mis animales. Ya, O sea, yo no sí. soy el dueño del animal. Que yo te lo Yo compro no soy el dueño 100%, ¿eh? Pero de eso un no va a animal. El llegar, eso animal no va a vive llegar. conmigo. El animal vive conmigo. Yo comparto cosas y el animal comparte cosas. Yo no soy el dueño del animal. Es decir, estoy por encima porque soy un humano y obviamente pienso más que ellos a veces. Pero esa historia que hicieron, que era un animal sintiente, todavía no cambia que si, vamos a decir, tú y yo estamos casados, ¿vale? Nos divorciamos y tenemos un perro. Pero el perro está a mi nombre, ¿vale? Yo por joderte me llevo el perro, aunque odia el perro. Y por ley, yo me puedo llevar al perro porque es mío. Entonces, ahí ya no hay, no hay una ley que diga que ese animal siente, padece y un, vamos a poner un juzgado de animales que decida, oye, este perro lleva viviendo con esta mujer 7 años, que sí, que está a nombre del hombre, pero el hombre no estaba nunca en casa, este perro se ha criado con ella, este perro cada vez que le llaman va con ella, Bueno, ahora está llorando, ¿verdad? esto ya ¿Me es así. entiendes? O sea, hace este año creo que se aprobó esto, precisamente, que se tengan Ah, pues en... entonces genial. Sí, este año de hecho ha Ah, sido... pues entonces ya han conseguido algo, mira. Esto estaba propuesta, la presentó Ciudadanos hace años, pero por el cambio de gobierno al final no tiró adelante y ahora ha pasado pues a propuesta del PSOE, lo ha vuelto a presentar y ya se ha aprobado con mayoría, menos Vox, Pues que votó en ya han contra. conseguido algo, ya han conseguido algo. Pues Entonces, ya han conseguido por ahí algo. ya algo, sí, pues sí, ahora si dos personas se separan, ya no es una Pues eso. propiedad, no es un bien, un objeto, ¿no? Pues entonces,
Ahora, de aquí Perfecto. a que consigamos que Mira, los les ha conseguido algo. animales no sean propiedad, difícil será, porque los animales son A propiedad de ver, las personas, claro. tú puedes estar en cárcel. Sí, bueno, de alguna manera se Sí, puede decir que no, son propiedad, en las pero. granjas son del propietario de la granja. Y ojalá, ¿eh? O sea, Sí, estamos pero claro, trabajando y tienes para eso, para razón. que llegue la liberación animal dentro de 100 años, igual, pues los animales dejan de ser considerados propiedad. Pero estamos ahí plantando las semillitas. Bueno, ahora nos conformamos con que no son objetos. Y nada. Oye, Frank, que Oye, llevamos ¿cuánto aquí un llevamos? ratito, Llevamos ¿eh? 3 horas Yo casi. creo que estamos Oye, aquí 3 horas casi, ¿no? agotados en Espérate. este combate, en este 2:47. careo. Bueno. Bueno, yo creo que han quedado cosas muy claras, ¿no? Sí, ha estado muy bien. Yo creo que la gente te ha podido conocer, ha Vale. quedado claro un poco tu filosofía. No sé si estás viendo Twitch, la gente, los No. comentarios. Ha habido de No. todo, ¿eh? O sea, bueno, ha habido mucha gente que te apoya, ¿eh? De verdad. Sí. Mira, gracias, Frank. Siempre contigo, un ejemplo humano y un ejemplo vida a seguir. Estamos Y encantados de bueno, la haberlo gente que me visto. sigue también, eso. Ha estado muy bien. Saludos desde Argentina, Frank. Gracias, Frank. Está aquí la gente saludando. Mira, gente de Argentina, ¿eh? Gente de Argentina. Te queremos. Oye, pues todo, todo amor, ¿eh? Mira, otro de México, un biólogo por Frank, que viene como de ti, dice. Gracias por esta Bueno, entrevista. joder, Frank, eres un biólogo, poco a lo pesado. mejor tiene 12 años. Aquí hay una Sí, que soy muy dice. pesado. Pues, a ver, todo el que habla conmigo dice siempre que no dejo hablar. O sea, no dejo hablar. Yo no dejo Eso es hablar. verdad, eso es Bueno, verdad. o sea, lo has comprobado. No dejo hablar. No puedo dejar hablar. Como no hablo nunca con nadie, pues no dejo hablar. Claro, estás ahí con los animales. Pobres animales, les debes tener la cabeza loca, ¿eh? Dicen que a mí también me quieren. Sí, A mí también me sí, sí. quieren. Tengo empacho de cuesta. Bueno, pues sí, al final yo creo que la mayoría es que gracias y que te ¿Y sabes cuál valoran. es el problema? Que al final del día mucha, mucha gente no entiende. Todo el mundo quiere lo mismo. Es decir, si tú ya puedes ser vegano, vegetariano, animalista, ecologista o trabajar en Renfe, da igual. El que quiere algo bueno por los animales, al final es lo mismo. Todo el mundo quiere lo mismo. Lo que pasa es que unos lo ven de una manera, otros lo ven de otra, o nos busca una solución. Por ejemplo, tú eres más de la prohibición, yo soy más del multazo. Y de las cosas mucho más radicales, por otro lado, que pueden ser mejores o pueden ser mucho peores que una No, prohibición, sí, yo a ojo, ¿eh? favor del multazo, ¿eh? Y de la cárcel. O sea, aquí por radical no me ganas, ¿eh? Sí, Yo a pero favor de la que cárcel. te quiero decir De la pena de que muerte. al final lo que tú quieres es lo mismo que yo quiero y lo mismo que quiere a lo mejor un vega talibán, ¿me entiendes? O un gilipollas. La historia es cómo llegar a ello, pero sobre todo cómo pelear por ello. Es decir, yo a ti te puedo respetar por una razón, porque si te levantas todos los días para intentar conseguir algo por los animales. Yo no puedo respetar a una persona que se levanta solamente porque una vez al mes va a una manifestación. Le respeto que guarde ese tiempo para esa manifestación y tal. Pero para mí una persona que se dedica a ayudar a los animales es una persona que sacrifica y que sacrifica en el día a día. Luego tienes los que yo llamo a en inglés, pero bueno, los traducimos al español, los turistas animalistas, que son los que aparecen esporádicamente porque hay un evento y quieren apoyar. Perfecto, me parecen perfectos. Pero a mí el respeto va por la gente que se la juega, por la gente que se juega una bofetada, por la gente que se juega un insulto, por la gente que se juega su dinero, su tiempo, su esfuerzo, su salud. Para mí eso es un animalista. Por eso yo me he declarado antianimalista. Esa es la razón principal. Porque todo el mundo se llama hoy en día animalista. Y para mí un animalista es alguien que trabaja y que en su vida la dedica para ayudar a los animales. No un tío que tiene un perro y que trata bien a su perro. Eso es una persona que trata bien a su perro. O eso es una persona que se pasa todo el día en internet poniendo un post de hoy esto, hoy lo otro. Es una persona. Me gusta poner post en internet. Pero al final del día, yo tengo mucho más respeto por esa señora que está limpiando la mierda a los perros, que están enfermos y que se le están cagando por todos lados, o la que en invierno va a echar la comida a los gatitos porque no tienen comida. ¿Entiendes? Toda esa gente, gente que trabaja en asociaciones, en ONGs, lo que decías tú, de 12 personas, de 15 personas, gente que quiere conseguir algo, pero que lo hace por convicción.
por convicción. Es decir, yo estoy hasta los cojones de escuchar, no, es que estos veganos tal, pero ¿cómo que a los veganos no les gusta comer carne? A los veganos les gusta comer carne y les gusta comer pescado y por eso hay algo que se llama hamburguesa vegana, bacon vegano, lo otro vegano, pues porque desde pequeño has comido eso y hay gustos y sabores que coño que te gustan y que es normal. Es decir, es una convicción, es un sacrificio más alto que tu propio bienestar. Es decir, tú eliges dejar de comer algo o dejar de utilizar un tipo de ropa o dejar de utilizar un tipo de vida por falta de egoísmo. Entonces, eso para mí es respetable. Alguien que lo hace y que te dice, joder, yo tengo muchos amigos veganos por eso, porque vivo en este mundo, pero gente que te dice, joder, macho, es normal que yo eche de menos comer hamburguesas. Coño, es que es normal que tú eches de menos comer hamburguesas. Es normal que eches de menos comerte un cocido con chorizo si comías el cocido con chorizo durante 20 años. Es normal. Pero para mí es muy respetable que alguien decida no cambiar la dieta, ¿eh? Cambiar el modo de vida. Porque el veganismo, algo que la gente está olvidando últimamente, es que el veganismo no es una dieta. El veganismo es un tipo de vida. Es decir, veganismo no quiere decir que tú cambies tu dieta. Tienes que cambiar tu modo de ver cómo vives. Y a lo mejor puedes ser un muy buen vegano, pero no puedes ser un vegano al 100%. No es lo mismo ser vegano en Israel que ser vegano en Tailandia. Tú vas a Israel y mañana te cambias a vivir a Israel y puedes ser vegano, te aseguro, ¿eh? Es el país del mundo donde tú vives allí como Dios y eres vegano. Sí. Pero en Tailandia no puedes. Hombre, en Te Tailandia costaría sí. muchísimo En adaptarte. Tailandia No, 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 hay no. En tofu y Tailandia puedes ser hay vegetariano. No, leche y de en España hay coco. tofu. No, no. En Tailandia y en muchos países es muy caro ser vegano si quieres ser realmente vegano, ¿vale? Porque volvemos a lo mismo. Yo no hablo de veganismo a través de una dieta. Yo vivo el veganismo mucho a través de mi modo de vida. ¿Entiendes? Entonces, ropa, textiles, bolígrafos. O sea, es gracioso, pero es que para mí el veganismo es mucho más que una dieta. Hay gente que lo utiliza como dieta, pero luego le ves con zapatillas de cuero, a lo mejor. ¿Vale? Es que ahí ya me estás fallando. Que no, a mí no me falla. ¿Me entiendes? A mí cualquiera que apoye, cualquiera que intente hacer un mundo mejor alrededor suyo, me parece perfecto. Yo no critico eso. Pero no se puede olvidar la gente que el veganismo es mucho más que una dieta. Y hay que explicarle a la gente que no es vegana, el veganismo es mucho más que una dieta, que no es dejar de comer carne y dejar de comer pescado y dejar de comer huevos y dejar de comer miel. No, no es eso. Claro, pero Frank, ¿Qué no es eso? eres muy duro con la gente porque yo creo que cada uno hace un poco lo que puede. Entonces, uno empieza dejando los Claro. huevos, dejando la carne, luego se da cuenta cuando lo ha dejado todo que aún así pues está viajando en avión y la ropa y tal. Entonces, bueno, cada uno Claro. va haciendo cambios en su día a día. Entonces, que no sean 100% veganos, pues bueno, cada uno tiene su ritmo, ¿no? O que sean Claro, veganos. pero es lo que te digo. Pero que sean víctimas Que del tienes que sistema dar lo que consumista y puedas. que quieran ir a la moda, pues bueno, poco a poco la sociedad irá cambiando. Entonces, bueno. Claro, pero que muchas veces hay veganos que a lo mejor comen huevos. Bueno, entonces no son ¿Me veganos, entiendes? son Por alguna. flexitarianos o Es que a lo vegetarianos. mejor. Pero, ¿y si utilizas zapatillas de cuero? ¿Qué eres? En principio, los veganos no utilizan zapatillas de cuero. Que yo, o sea. Bueno, pero si utilizas una zapatilla de cuero, digamos, ¿serías flexi vegano? No, no eres vegano. Si tú decides Claro. comprar. El veganismo es imposible, como filosofía es muy bonita, pero como A ver, pero es que no hay. sociedad es Claro. imposible ser vegano. Pero porque Es imposible, si te es decir, intentas poner en el 100% vegano, 100% claro, sostenible, es imposible. de manera indirecta siempre vas a estar jodiendo, es decir, Sí. siempre. Pero lo que yo me refiero es que hay que inculcarle a la gente, que hay mucha gente, a ver, es que esto es como cuando, mira, mira, aquí hay un caso muy gracioso que yo me acuerdo que mi hija no come cerdo, ¿vale? Y entonces hubo un momento que dijo que ella no iba a comer ningún tipo de carne, ¿vale? Tiene 10 años.
Entonces, bueno, una de las visitas al doctor, pues dijo, voy a dejar de comer carne, tal, no sé qué, no sé cuánto. Se lo dijo al doctor, ¿vale? Al pediatra. Viene el doctor y me dice, malísimo para ella. Y digo, ¿por qué? Que tiene 10 años. O sea, a ver, le entró esta tontería. Yuji es vegana, ¿vale? Le entró esta tontería de que quería dejar de beber leche, dejar de esto, dejar del otro. Entonces me dice, el doctor, es que además fue, digo, y mira que yo no soy ni radical ni hostia, si me importa una mierda, ni veganos, ni carnívoros, ni tal, pero me jode la estupidez humana, ¿vale? Dice, no es muy malo para los niños, no puede ser, un niño no puede ser, que va a ser vegana, que no va a tomar leche, que no tal. Entonces, claro, le digo, y entonces, si un niño es alérgico a la leche, ¿se muere o qué? Y si un niño es alérgico a la carne del cerdo, ¿que se muere o qué? ¿Vosotros tenéis alguna solución? Hombre, pues si no, si es alérgica a la leche, pues hombre, siempre hay. Pues entonces, ¿por qué me estás diciendo que mi hija, si quiere dejar de comer esto, de tomar esto, le dices a ella que es malo? A Era un ver. dinosaurio, un pediatra dinosaurio, ¿no? No, te creas, ¿eh? No te creas. ¿Qué es lo que pasa? Que por comodidad y por evitar problemas y por evitar, yo qué sé, muchas veces hay mucha desinformación. Entonces, yo nunca le voy a decir a mi hijo, tienes que ser vegano porque yo soy vegano, o tienes que ser católico porque yo soy católico, o musulmán porque yo soy musulmán. No. Que decidan, que vean, que entiendan. Pero ves, la sociedad está llevada de una manera que es muy difícil hacer cambios cuando no quieren entender que ya seas vegano, animalista o te gusten los árboles, me da igual. Siempre hay opciones. Es decir, si yo quiero ser vegano y tengo 12 años, soy lo mismo que un niño que no puede tomar leche, porque tiene una incompatibilidad con cierta carne, o una incompatibilidad con pescado y alergias. Es decir, hay posibilidades. Pero esas cosas hay que inculcarlas, pues eso, si tú quieres que alguien sea vegano, hay que inculcarle que el veganismo no es una dieta, es un modo de vida. Yo me acuerdo, yo hablaba mucho antes, yo hace muchos años, y aquí en Tailandia, imagínate al principio, y ahora con mucha gente le decía, es que no pienses que el veganismo es no comer carne, es no comer pescado, es no comer. No, el veganismo es entender que tú puedes ser mejor cada día, que tú puedes mejorar cada día. Que a lo mejor la cagas un día, que a lo mejor eres vegano durante 3 meses y de repente un día te ves comiendo una hamburguesa y dices, ay Dios mío, no es ay Dios mío, es que hemos crecido así, es una sociedad que está montada de una manera y te va a costar 10 veces más que otro tipo de actividad porque todo van a ser trabas, todo, absolutamente van a ser trabas, es decir, vas a un sitio, te han puesto salsa de no sé qué, te han puesto no sé cuánto, te han puesto esto. Siempre van a ser trabas. Bueno, aquí en España Pero empiezan a lo haber importante. cambios, ¿eh? En el tema de pediatras y colegios que ofrecen menús veganos a los niños en los colegios y tal, empiezan a haber cambios de más aceptación. Países civilizados. Pero Sí. claro, tú te vas a países no civilizados y dices, joder, es que te ven como un bicho raro. O sea, cuando Yuji decía que ella era vegana, claro, la miraba como diciendo, pero es un normal. O sea, y claro, hay mucho de eso. Entonces, a la gente lo que hay que inculcarle es que ser vegano es un modo de vida, no una dieta. Es un modo de vida, pero un modo de vida de entender el sufrimiento de los animales, de las personas y de las plantas y de absolutamente todo. Entender que si tú puedes causar menos daño, ya estás ayudando. Y que si tú no puedes llegar a ser vegano porque no tienes la fuerza de voluntad al 100%, o porque tu familia, o porque lo sea, que tampoco pasa nada. Que lo importante es intentarlo, e intentarlo, e intentarlo, y conseguir lo mejor que puedas. Eso es lo que tendrían que estar diciendo por las redes. Oye, ay, no, que comes cadáveres. Oye, has intentado dejar de intentarlo, de ser vegano 2 días a la semana. Completamente vegano. ¿Qué te parece? No sé, hay muchas tácticas. Yo me acuerdo, he utilizado muchas tácticas y no convences a nadie. A lo mejor de repente uno que pasaba por allí, pues hoy dice, hostia, pues yo lo voy a intentar. Yo es que como ya soy vegetariano, lo voy a intentar.
que tampoco, un vegetariano siempre va a atender. Pero es importante que la gente tenga eso en la cabeza, que ser vegano no deberían de ser exigentes consigo mismos, deberían de ser consecuentes consigo mismos. Y todo el mundo la caga, todo el mundo tiene relapse, todo el mundo, no todo el mundo, pero vas a tener muchos problemas y no hay que ser un vegano al 100% porque es imposible. Es que es imposible. Bueno, pero Donde vivimos y cómo vivimos es la imposible. gente hace lo que puede y a la hora de comunicar también. Entonces, igual ten un poquito más de empatía hacia esas personas que sufren y comunican el veganismo un poco como pueden y como saben. Ya sé que es Ah, no, pues bien, que les contraproducente. den por el culo. Que les A den por el ver. culo. No, 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 yo es que no los voy a entender nunca. Estoy muy viejo. Tengo un Pero, carcamal. ya, pues era Entonces, eso. a mí un tío me dice, ¿comes cadáveres? A mí un tío me dice, ¿comes cadáveres? Digo, pues Pero no chico, ¿y es. tú saliste de un Pero coño? Es decir, ese es suena un fatal las dos gilipollas. cosas. Es, dile que es un gilipollas, como es un Claro. gilipollas No, no, no les el de contesto, no les cualquier contesto, tema. no contesto. Yo no contesto. Yo Pero no los contesto a veganos nada no de son eso. así, los animalistas no son así, pues gilipollas hay en todos los lados. Pero en general, al final yo creo que en España, sobre todo en España, ha pegado un boom el tema del veganismo en los últimos 5 años y hay mucho más vegano que también lo es por En ecología, todo no el mundo, solamente por los en todo el mundo, animales. en todo el Sí. mundo, en Ya, todo pero el mundo, mira. pero es generacional, esto es generacional, ¿eh? Es generacional. O sea, y va a haber mucha más gente vegetariana y va a haber mucha más gente. Es todo educación, es lo que te digo, generacionalmente el mundo va mejor, culturalmente va peor. Es decir, culturalmente el mundo va a mucho peor, ¿vale? Pero en concienciación va muchísimo mejor. Es decir, la gente está muchísimo más concienciada del daño animal y sobre todo del daño del planeta. Sí, Mucho más y concienciada. gracias a las redes sociales porque hay imágenes, que antes era como Sí, sí, imposible sí, acceder sí. a todas Y estas imágenes. la gente que está ahí, la gente que da el coñazo y que intenta explicar cosas y tal. Pero es lo que te digo, que culturalmente la gente, como dices tú, en las redes sociales, hoy se educa en TikTok, en Twitter, en Instagram, la gente se educa hoy en día ahí, tiene muchísima más oportunidad de no caer en el carcamalismo político y social que tenemos en todo el mundo. De todos los poderes que te intentan meter, que tienes que beber Coca-Cola, porque la Coca-Cola es la bebida más refrescante del mundo. Pues no, pues tú le dices a un niño, mira, tú bebes agua fría y el agua es que va a estar siempre de puta madre, esté más fría o esté más caliente. Es decir, mi hijo mediano, por ejemplo, le gusta la Coca-Cola, por ejemplo. A mi hija no le gusta nada, mi hijo el mayor es futbolista, no bebe nada de eso. Y no ha habido que prohibírselo. Simplemente le educas a que, hostia, el agua, eso es bueno para esto, para esto, para esto. Entonces, la gente joven está mucho más concienciada porque lo viven. Lo viven en el día a Bueno, y día. porque hay más información, ¿eh? También en el tema de fumar o beber alcohol y todo eso. Antes Sí, lo viven, no había la lo viven en el día información a que hay día, es ahora. decir. No, 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 porque no había internet. Porque antes tú para encontrar información tenías bueno, que ver. Sí. Hoy en día en internet se cae, no sé, se cae un niño al suelo y a los 2 minutos ya está, ya lo sabe todo el mundo. ¿Por qué? Porque la información va así, va rápido. Pero por eso que hay que machacar a todos estos imbéciles que van de lo del cadáver o lo de tal y cual, a esos a los que hay que machacar. Pero los mismos veganos tenían que salir y decir, oye, tú eres subnormal, tú eres tonto. Dame tu número de teléfono, que voy a ir a tu casa y te voy a dar dos bofetadas. Porque hay que parar el que hace daño. Porque mucha gente, y a lo mejor lo hacen de buen pensar, diciendo, ah, yo soy mejor porque hago esto. Que está muy bien que lo hagas, pero no menosprecies al que está haciendo otra cosa. Es decir, yo no puedo menospreciar a alguien que está intentando ayudar, ¿vale? Porque yo haga otra cosa. Puedo criticar, puedo decir esto tal, pero tú no puedes decir tú eres una mierda porque no haces esto. No puedes. O sea, tú eres una mierda porque no eres vegano. Porque tú, yo te he visto que comes huevos y comes miel. Bueno, pues come huevos y come miel. Pero ya de momento ha dejado de comer carne, ha dejado de comer pescado, ha dejado de comer. Pues oye, algo está haciendo, ¿no? Sí, Algo está haciendo. totalmente de acuerdo, Y Frank. poquito a Sí, por ahí poquito. estamos de acuerdo.
Tienes todo el culo sudado, así que te dejo. Que te vas a caer de la silla al No, no, es que final. tengo una silla que está ya para retirar. O sea, se está Está para como retirar, deshaciendo. ¿no? Pero no, la voy a mantener hasta que aguante. Oye, No Frank, será de cuero, que. ¿no? No, no, no. Si fuera de cuero, estaría bien, pero como es de polipiel de esa, se despelleja. Bueno. Bueno, ha sido un Oye, 3 horas placer. hemos hecho, ¿eh? Sí, guau, wow, brutal. O sea, 3 horas. no sé. Pues Ya, pues bien, muchas gracias por tu espero tiempo. que. No, hombre, espero que haya servido además para ver si ya te viene más gente o se te une más gente o por lo menos Seguro que sí, que pueda llegar a más gente. oye, yo te invito a que te hagas Twitch, ¿eh? Veo que te mola lo de hablar, tú te plantas aquí delante del No, no, ordenador. no, 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 no. No es que Es no tengo más, tiempo para eso, es que no, no, pero es estoy. que además podrías tener una cámara puesta ahí en el santuario y que la gente cuando hiciera una donación le cayera comida al animal. No. Eso es una de esas cosas que yo estoy en contra. Ya, ya lo sé, ya ¿Ves? lo sé. El animal come cuando tiene que comer, pero bueno, me da Pero igual. bueno, No, que pero es que no este. tengo tiempo. Mira, ahora mismo es la 1 de la madrugada. Yo dentro Hostia, exactamente de tres sí. horas y media tengo que estar Venga, arriba. venga. Pues En 3 horas y media estoy arriba. muchas gracias porque este canal es benéfico. Entonces, toda la gente que hace donaciones o se suscribe y tal, pues el dinero cada mes el chat decidirá qué organización se lo donamos. Y yo espero que sea una organización pequeñita que va a aprovechar mu mucho mejor ese dinero. Así que, bueno, que muchísimas gracias, Frank, y un placer. Gracias a ti. Venga, gracias. Nos vemos por las ¿Cómo se redes. apaga esto?